Bueno, bona tarda. Primer de tot, doncs, donar les gràcies a l'Emmanuel i al David per ser avui aquí i a vosaltres també, doncs, per l'interès, no? La veritat és que és un luxe poder comptar avui, no? Doncs, en un d'aquests moments de suspens o aquest KitKat, no? Imprescindible després d'aquests dies bojos, no? I doncs davant també del nou escenari institucional que a partir de diumenge tenim. Bueno, aquest col·loqui és arran de la presentació del llibre de l'Emmanuel, no? ¿Por qué fracasó la democracia en España? La transición del régimen del 78, que es un llibre editat per Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños forma part de la Fundación de los Comunes i és, bueno, un grup d'investigació i formació, una red de centres socials i de llibreries cooperatives que provenen dels moviments socials i que proposa eines, doncs, de pensament i acció des dels propis moviments i per als moviments. Aquí a Catalunya, doncs, hi ha l'Ateneu Candela i la llibreria Sinúcia a Terrassa i aquest espai on esteu ara, que és la Hidra Cooperativa i organitzadora d'aquest acte. Ara passaré a presentar els ponents, tot i que tampoc és que calgui de molta presentació, però no, sí que volíem situar primer, doncs, perquè creiem important fer aquest acte avui. Com diu l'Emmanuel en una de les primeres pàgines del llibre, no? Que diu, como suele ocurrir en las épocas de crisis política, la historia se ha convertido de nuevo en un combate. I és així, no? A vegades comprendre el passat, doncs, per entendre el present. Un present que, bueno, si bé som conscients, doncs, que ja està escrivint història també, doncs, bueno, hi ha dubtes, no? de com seguirà i de com evitar també, doncs, alguns errors d'aquesta història no tan llunyana. Per què parlar, doncs, de la transició avui? Doncs, com diu l'Emmanuel, no, aquest llibre no ha de servir tant per debats passats, sinó per portar-lo al present i ajudar-nos a pensar i entendre aquesta crisi de la governança actual i les respostes que han sorgit davant d'això, no? Una de les hipòtesis que apunta el llibre és que l'esquerra política no va saber construir un partit de moviments, no? I que la transició no va ser el resultat de la debilitat de la mobilització social, sinó d'una esquerra política. Aquest és un dels debats que també està sobre la taula avui, que és com construir un partit dels moviments, com construir aquesta nova institucionalitat, com s'estan configurant aquestes noves organitzacions, no? I s'incorporen o no aquestes classes populars i com entendre la relació entre moviment i institució. Per tant, bueno, estem en un període, no? I la pregunta seria si estem en un període de restauració d'aquestes èlits polítiques o veritablement en un moment de ruptura, no? I amb el règim del 78. Acompanyant aquest procés hi ha també la qüestió nacional, que tampoc és nova i que en el llibre, doncs, es dedica també un capítol a analitzar la transició en el context català i per tant també, doncs, pensar en quin paper pot jugar Catalunya dins d'aquest procés o aquest possible procés constituent i si el canvi passa necessàriament per un possible procés d'independència o no. Bé, doncs, per iniciar algunes d'aquestes qüestions, doncs, tenim l'Emmanuel Rodríguez, que és autor del llibre, és sociòleg i doctor en història i membre també de la Fundació de los Comunes i l'Observatori Metropolitano de Madrid. Ha escrit altres llibres com Hipòtesis Democràcia i Fin de Ciclo, també amb Isidro López. I també ens acompanya David Fernández, cooperativista i actualment diputat per la CUP al Parlament de Catalunya i també autor del llibre Foc de Barraca, que recupera una mica els seus articles. Nosaltres, doncs, bueno, volíem que aquest col·loqui, doncs, fos un espai que ens ajudés a pensar el moment actual i llançar reflexions per obrir un debat polític sobre la conjuntura, no? I poder reflexionar, doncs, en comú. Sense més, jo passo la paraula als ponents. La idea és que cadascú faci una intervenció d'uns 20 minuts i després, doncs, deixarem pas al debat i, doncs, res més. Gràcies. Emma, tu quedes.
Lo primero, agradecer, ¿no?, a la Hidra, la intervención, a la introducción de Laia, a David, ¿no?, a todos vosotros, el hecho de que podamos hacer este debate, ¿no?, que muchas veces no tenemos como el tiempo, y sobre todo en tiempos que se van a ir acelerando cada vez más, pues como el espacio, como para poder discutir un poco políticamente con cierta profundidad, ¿no? Estoy un pelín cansado, ha sido un día de estos malos, entonces haré un poco de tertuliano, pues café en realidad, ¿no? Y me perdonáis si se me va un poco la cabeza, ¿vale? La idea que ellos venía y que os quería proponer era más bien no tanto hablar de la transición, que vamos a hablar de ella un poco, sino de comparar la transición con el momento actual. O sea, cuando pensamos siempre en historia, hay una tendencia, sobre todo los que no sois, o no sois, es que yo sí lo soy un poco, aficionados a la historia, a considerarlo, bueno, pues como una lectura que es casi novelesca, ¿no? Demasiado, pues, o sea, que no se está tocando materia viva, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la historia básicamente es como tratar el problema del presente, pero proyectado sobre el pasado. En este caso, en este libro, no lo escondo. O sea, básicamente lo que se está hablando constantemente es de la situación actual, aunque el escenario, los personajes, los hechos, obviamente, son los de los 70. Lo que yo creo es que la transición y el momento actual tienen bastantes parecidos. Y cuando digo parecidos no quiere decir que sean similares y que puedas hacer una extrapolación entre uno y otro, pero que sí se plantean problemas que sí son semejantes, problemas políticos, ¿no? Viejos problemas políticos, ¿no? En ambas épocas lo que nos encontramos es un proceso de movilización, es un proceso de una crisis política, ¿no? Es un proceso también que tiene una crisis social de fondo, a veces también con un marcado componente económico, en el caso actual también. Y son dos épocas en las cuales se plantean preguntas que tienen que ver con, pues, cómo se promueve el cambio político, en qué consiste, cómo se consiste en tomar el poder, cuál es el proyecto político que se debe articular, o cuál es la discusión en torno a qué proyecto político se debe plantear, con qué medios, etc. La diferencia entre los años 70 y la situación actual es que en los años 70 había, por lo menos cómo se planteaba el problema estaba codificado con palabras que ahora mismo no somos capaces de utilizar con cierta soltura, ¿no? Era el problema, por ejemplo, del partido, el problema de la revolución, el problema del sujeto, etcétera. Son cuestiones que prácticamente se han disipado, ¿no? Nosotros tenemos intuiciones, hablamos en vez de revolución, le ponemos el apellido de democrática, como diciendo, bueno, es un cambio, pero que no vamos a matar a nadie, ni va a haber terror rojo, ni nada por el estilo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del partido, pero es algo que, bueno, pues no sabemos muy bien a qué se refiere. Y la pregunta sobre el sujeto, los sujetos, pues tampoco está muy bien definida, ¿no? Las dos cuestiones que quería centrar el asunto, me has dicho 20 minutos, ¿verdad? Sí. Pues va a ser menos. En la primera sería el problema de la representación, que es el problema que comentaba antes Laia, el problema de la izquierda, es decir, aquellos que se arrogan, si queréis, como la posición de vamos a ser como los sujetos que piensan, dirigen, a veces se le dice dirigen, orientan el cambio político. Y por otra parte es otra también una cuestión vieja, así que sería como la de la correlación de fuerzas. ¿A qué responde eso, no? O sea, respecto a esto hay un montón de cuestiones que creo que merecen la pena hablarlas, ¿no? También había viejas palabras para nombrarlas, como la cuestión de la autonomía de lo político, la cuestión de las clases sociales, la cuestión de cómo se establecen, pues si queréis, las relaciones entre eso, lo que sería la izquierda, los partidos o el partido y los sujetos sociales o las fuerzas sociales que están detrás, etc. Todo esto suena muy abstracto, ¿vale? Ahora lo vamos a intentar encarnar, ¿vale? La primera cuestión sería entonces, voy a hacer con lo que haga falta, ¿vale? La cuestión de la representación del proceso, del movimiento, lo que más diría el movimiento lo real, ¿no? Todas esas fuerzas de cambio que están operando, ¿no? Y si comparamos las dos épocas, veremos que son épocas agitadas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, los años 70, estos vienen enmarcados completamente por gigantescas movilizaciones todavía mayores que las que hemos vivido ahora, ¿vale? Son momentos en los cuales tenemos que hablar que hay un movimiento de luchas de fábrica espectacular. El caso de Barcelona es absolutamente brutal, o sea, es una historia magnífica. O sea, donde vemos que hay crecimientos, incrementos salariales del 20, del 30%, ¿no? Donde hay un movimiento obrero que en principio se acoge al caparaguas de lo que llamaríamos las comisiones obreras, pero que se está continuamente desbordando ese proceso en forma asamblearia, en forma de una radicalización creciente, etcétera, ¿no? Por otra parte, ese movimiento obrero progresivamente se extiende al territorio, ¿no? Y así os encontráis, por ejemplo, aquí
también en el área metropolitana de Barcelona, pues luchas vecinales como la de Santa Coloma de Gramenet, por el hospital. En el caso de Madrid es bastante increíble, porque prácticamente todo lo que es la expansión de lo que sería el embrión del estado de bienestar, que lo hace el franquismo, no lo hace la democracia, con la ley de bases de seguridad social, la primera educación pública así extendida, ¿no?, generalizada, pues está asociado a estas luchas, ¿no? No hay prácticamente ambulatorio, instituto, colegio, que no, en la periferia sur y este de Madrid, que no responda a una lucha vecinal. O sea, son elementos fundamentales, ¿no? También nos encontramos, y esto es muy importante, con una universidad que es, y siempre lo ha sido, ¿no?, es el mecanismo de reproducción, por un lado, de las clases medias y, por otro lado, de las élites profesionales, ¿no?, de cualquier sociedad. Pues en ese momento gripa, para, es decir, no funciona. Está en crisis completamente, ¿no? Está en crisis porque hay un movimiento estudiantil que la está bloqueando constantemente. Hay cursos en algunas universidades que no se dan. O sea, del 75-76, 76-77, 77-78, en las universidades de Madrid no existen. No, vamos, se ponen las notas por ponerlas, pero allí creo que no se examina. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? E incluso vemos como que ese proceso, que tiene su corazón, si queréis, en el movimiento obrero, está saltando a otros sujetos, está saltando sobre el territorio, pero también está provocando contagios o extensiones hacia otro tipo de segmentos sociales. La lucha de las mujeres, el movimiento gay, que nace también en ese momento, el movimiento homosexual, me han corregido bastante en esto, no puedo decir gay, sobre los años 70 lo correcto es decir homosexual. Bien, la contracultura, además esta es una de las capitales de la contracultura de la península ibérica, la otra Sevilla, es curioso también, además la relación entre las dos. Lo que llamaríamos los marginales, los años 70 está ya en el año 76, está ya lo que sería la lucha de los presos comunes, la COPEL, no sé si os suena esto, la COPEL es la coordinadora de los presos en lucha, ¿no?, fue bastante importante, ¿no?, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué plantean todas estas luchas? Plantean lo que yo llamaría el problema de la transición, que no es el problema del fin del franquismo. O sea, el franquismo está claro que como régimen político que regula, pues, si queréis en términos clásicos, un ciclo de acumulación y un determinado orden de relaciones sociales, está roto desde más o menos el año 73, 74, 75, 76, y lo sabe todo el mundo. Lo saben también lo que sería la propia élite franquista, que está pensando ya desde una década antes, desde mediados de los 60, qué soluciones se le puede dar a eso. Es decir, hay una conciencia por parte de las élites políticas de que el franquismo sin Franco no va a funcionar. Y ahí hay una discusión. Evidentemente, pues todo lo que serían los componentes más rancios, menos evolucionado del franquismo, que serían luego los sectores que llamaríamos involucionistas, están continuamente frenando eso. Pero hay otros que son inteligentes y que están pensando cómo se le puede dar una respuesta a eso. El más inteligente de todos ellos, y al que desgraciadamente yo tengo cierta admiración, a pesar de que era un mal bicho, mala bestia, es Fraga, ¿vale? Que es curioso este personaje, porque tenía una idea estratégica permanente, ¿no? Bien, si vemos todo este escenario y lo comparamos con el actual, hay bastante de común, ¿vale? Es decir, hay una ola de movilizaciones, hay una crisis de un régimen político que se empieza a desestabilizar y hay un intento de respuesta por parte de las élites, ¿no? Ahora bien, la cuestión es que esa ola de movilizaciones, ese proceso de movilización social, no es exactamente lo mismo que los sujetos que lo representan. Eso yo creo que para mí es una cuestión fundamental a la hora de pensar en política. Es decir, por un lado están las luchas, ¿no?, y por otra parte están los sujetos que las representan, las organizan, tratan de darle una organización, una dirección, etc. Vamos a llamarlo, para resumir mucho aquí, la izquierda política, ¿vale? En ese momento izquierda social, en término, tabla izquierda, vamos. Bien, y la cuestión es que esto se plantean estos agentes políticos, es decir, ¿cuál puede ser la solución al franquismo? Entonces, igual que las élites están pensando cuál va a ser la continuidad del franquismo sin Franco, aunque sea una continuidad de carácter democrático, entre comillas, estos sujetos también están pensando cuál va a ser el horizonte de estas luchas. Y ahí hay una discusión, es el debate de la izquierda. Están, por un lado, los que propugnan una revolución socialista, están los que se están fijando en las dinámicas internas del movimiento y ver cómo eso crece y produce algo que sería parecido a una revolución, pero no se sabe muy bien cómo nombrarlo. Están, por supuesto, soluciones, si queréis, de corte más clásico. Están, digamos, como las fracciones más moderadas, que piensan que, evidentemente, el horizonte único posible de la salida del franquismo es una democracia parecida a la democracia liberal, etcétera. Y sobre esa base están todos estableciendo estrategias, ¿no?, y estableciendo también líneas de reparto de lo que son, pues, el propio proceso de movilización social, el movimiento vecinal, el movimiento obrero, ¿no?, peleas por bien que controla determinados sectores, etcétera, tal cual, ¿no? Bien,
La cuestión es, llegamos a los años clave, 76-77, y buena parte de esta izquierda política, realmente toda la izquierda política, vamos a ver cómo es directamente engullida por el proceso y progresivamente subordinada a lo que es la iniciativa reformista franquista. Falla el gobierno, si queréis. Navarro Fraga, y luego tenemos pues, el gobierno pues, que sería más bien de Suárez con Torcuato Fernández Miranda por detrás, que acaba la reforma política, todo esto, bueno, que ya conocéis más o menos, la historia de la transición, etc. La cuestión es por qué la izquierda fracasa a la hora de llevar, si queréis, todo ese proceso de emergencia social más allá de donde llegó, ¿no? Y ahí hay distintas cuestiones. Yo creo que el caso más interesante es el del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, porque además es el caso que podríamos considerar como más responsable de todos ellos, ¿no? O sea, primero porque era el único partido que tenía una base, una fuerza real dentro del movimiento. Es decir, que tenía cuadros, caso del SUC, de una forma fuerte, que tenía presencia en las luchas vecinales, que tenía, pues si queréis, todo un cuerpo de militantes bastante amplio. Se habla pues, de 20, 30.000 y ya desde finales de los años 60, etc. Y que sin embargo, dentro del proceso de transición, juega algo que yo creo que lo podemos también ver, que hay una tentación, una tendencia aquí, que podría ser como pensar la propia transición en términos de autonomía de lo político. Es decir, el PC en la transición sacrifica todo su aparato de movilización, lo que sería esa militancia que estaba en las células de universidad, de fábrica, de barrio, en pos la dirección de Carrillo, de jugárselo todo a las elecciones, y lo que hace es destruir su organización. Lo hace además de una forma relativamente rápida, entre más o menos el verano del 76 y las elecciones de abril del 77, ¿no? Desmonta su organización. Es un proceso curioso, ¿no? Bien, y lo juega todo básicamente una estrategia muy parecida a la que están jugando el resto de partidos comunistas en Europa Occidental, que recibe el nombre del eurocomunismo, que es básicamente llegar pactos con las élites, con la burguesía reformista, que se decía en la época, en términos de estabilizar condiciones de una democracia que se irá profundizando más adelante, pero que en principio esa ola de movilización no tiene una salida clara o conveniente. Pesa, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Lo que vemos en la experiencia de Salvador Allende, también en algo la de la Revolución de los Claveles, donde nos encontramos que el PC es desbordado por una radicalización de otro orden, por un lado obrera y por otro lado de otros partidos, y lo que decide básicamente es retener la movilización. Lo había decidido, yo creo que en sus debates estratégicos lo había decidido mucho antes. La paradoja de este asunto es que el PC en ese proceso se sacrifica, se autoinmola. Es decir, en el momento que hace eso, y que es su única baza, básicamente lo único que le dota de fuerza, lo que hace es disolverse en el propio proceso de la transición. Es decir, él juega garante del buen curso de la transición y en ese proceso entra en una crisis interna y al final desaparece. ¿Quién va a obtener las rentas? Y además, quien va a tener en principio una verborrea muchísimo más radical, una retórica mucho más radical, es el PSOE, que no tiene ninguna presencia en los movimientos. Luego hablaremos un poco más de ellos. Sí, sí. Pero otra de las cuestiones que es interesante ver es que tampoco lo que serían las experiencias como más radicales o más extremistas o más consecuentes consiguen llevar el proceso hacia un tampoco buen puerto. Es decir, la extrema izquierda, que se divide en distintas posiciones, sabéis que en todos esos años existían pues, una pléyade de grupos, ¿no? Es decir, estaba la RT, el PT, el MC, la LCR, la OIC, pues yo qué sé, hasta 8 o 9 con implantación básicamente en todo el territorio, muchos de ellos, ¿no? Pues bien, la mayor parte de ellos no consiguen dar, si queréis luego en el debate lo desarrollamos más, tampoco una solución que digamos permita que ese movimiento empuje y consiga realizaciones o conquistas democráticas o sociales más allá. Tampoco lo consigue la tradición con la cual yo me puedo sentir más identificado, que es lo que vendría a ser de todas esas luchas de fábrica, toda esa autonomía y de derechos vecinales, que construye y piensa que es el propio movimiento el que tiene que construir sus propias mediaciones políticas, es decir, que la representación no puede ser externa al movimiento, sino que se tiene que construir internamente y que se reconduce en el proceso de, pues también fracasado, de reconstrucción de la CNT. También en un experimento bastante curioso de alianzas con las luchas de los marginales, de los gays, de los presos, de todo lo que sería la contracultura, y que también en ese proceso no es capaz de articular políticamente más allá. Quizá la única excepción a todo esto sea lo que ocurre en Euskadi, en Ovalde, Euskal Herria Sur, llamarlo como queráis, ¿vale? País Vasco, etc. Bien, allí lo que se encuentra es una síntesis,
pero que es una síntesis que solamente tiene una posición, yo diría que es de corte resistencialista, después de que las luchas obreras son derrotadas laboralmente a partir del año 76. Luego seguiremos más, si queréis, en el debate. La pregunta que yo os traería de eso es, ¿cuál es nuestro proyecto político? ¿Cuál es nuestro partido? ¿Cuál es la izquierda política que nosotros tenemos que aspirar? ¿Cómo tiene que relacionarse con el movimiento? ¿Cómo puede llevar el movimiento más allá de lo que parece que está condenado a partir de determinados cursos, etcétera? Es un problema muy viejo, si queréis, el problema del partido, el problema de la revolución, etcétera, ¿vale? Pero que es un problema que no es fácil de resolver, es decir, que no se resuelve automáticamente. Uno no dice, bueno, pues construyes ya unas mediaciones. Por ejemplo, lo que está continuamente en discusión en los debates en torno a Podemos. Es decir, nos vale este modelo jacobino, si queréis, como el que se definió en Vista Alegre, parece que no vale. Vale un modelo, si queréis, como más federal, a través de lo que serían las candidaturas municipalistas, parece que ha tenido más éxitos, etcétera. Pero al fin y al cabo, ¿hasta dónde podemos llegar la ola, no? La segunda cuestión, que es de otro orden, y espero no extenderme mucho, 3 minutos, 4, es más bien, o 5 a lo mejor, que lo que podríamos llamar, cuáles son los vectores de fuerza, de carácter social, que están por detrás de toda esa dinámica, por un lado de movilización social y por otro lado de representación política de esa movilización. Cuando, por ejemplo, Carrillo, no sé si sabéis que Carrillo ha escrito 3 o 4 biografías suyas, todas ellas dicen cosas diferentes, son bastante contradictorias, pero tienen siempre una unidad en cómo explican la transición, ¿no? Básicamente vienen a decir que la transición no pudo ir más allá, esto también lo repiten en entrevistas de la época, Fray Guerra o Felipe González, básicamente porque había una serie de condiciones externas que lo impedían. El elemento más fuerte, si queréis, es la guía o el control externo por parte de Estados Unidos, el peligro de la involución, que luego se manifestaría en el golpe del 23F, pero también los límites internos de la sociedad. Por decirlo así, lo que vienen a decir es que no había, si queréis, las condiciones subjetivas para llevar el proceso más allá, es decir, para que tuviese un carácter pues, de orden revolucionario, por decirlo en términos también clásicos, ¿no? Y eso nos remite de nuevo a un viejo problema que es el de las clases sociales, pero no entendida en términos deterministas, es decir, en términos de que pues hay una condición de renta o una posición en relación, si queréis, como clásicamente los medios de producción, sino en términos de cómo se componen sujetos sociales que son, al mismo tiempo, son sujetos políticos, es decir, sujetos que comparten ciertas condiciones de experiencia y que se componen también como sujetos capaces de articularse políticamente. El caso obvio es el de la clase obrera. La clase obrera desaparece realmente en estos últimos 30 años, pero en aquella época tenía una importancia crucial, es decir, era un sujeto que estaba vivo, activo, y que iba más allá de lo que llamaríamos la clase obrera en términos convencionales, es decir, arrastraba a los jóvenes de clase media que se metían en los partidos revolucionarios, arrastraba a buena parte de los componentes de trabajadores en los servicios, en la banca, etcétera. Luego eso se disuelve, pero en ese momento era hablar de política, y sobre todo de política revolucionaria, de cambio, era hablar de eso, ¿no? Bien, la cuestión es que yo creo que detrás de esa composición de sujetos se puede decir que se establecen como dos posibilidades de proyecto, de carácter, si queréis, como embrionario, que por un lado una respondería más bien esa ola de movilización que durante un tiempo, aunque luego se está extendiendo y ampliando a otros sujetos sociales, su puntal era el propio movimiento obrero. Es decir, lo que estaban dando lugar esas luchas obreras en la fábrica, en el movimiento vecinal y luego posteriormente todas esas otras luchas que no son exactamente obreras, las mujeres, o que no lo son en absoluto, el ecologismo, los marginados, etcétera, tal cual, es un proyecto, si queréis, de radicalización democrática y que se mueva más en esos términos, en términos asamblearios. No, si queréis traer una comparación que no es del todo exacta, sería como ocurre en el 15M, es decir, que el proceso de movilización lo que genera son órganos. Decía muy bien el otro día Esperanza Aguirre, soviets, refiriéndose a la estructura que hay detrás de Carmena, que eso es lo que quiere encargarse a toda costa, que parece que expresan la posibilidad de que la democracia social, no solamente política, se profundice, ¿no? O sea, penetre capilarmente sobre el territorio, ¿no? El caso del movimiento vecinal era muy obvio, es decir, que las luchas vecinales eran luchas asamblearias, en muchos casos, y luchas con una capacidad de gobierno y de producción, si queréis, de territorio, de realidades, ¿no? De derechos sociales, pues muy potente, ¿no? Bien, y al mismo tiempo nos encontramos que en paralelo con esto, lo que vemos también es que al mismo tiempo que se construye este sujeto, hay una pelea de interpretación, que es también política, sobre lo que sería el gran proceso de transformación que se ha dado en los últimos años del franquismo.
O sea, durante los 15 últimos años del franquismo, lo que se llama convencionalmente tardofranquismo, la sociedad española muta, cambia radicalmente, ¿no? Pasamos de ser una sociedad, esta también yo creo, una sociedad de carácter fundamentalmente agrario, con un componente industrial, pero bueno, no excesivamente desarrollado, a ser una sociedad que es fundamentalmente en la cual aparece una clase media bastante extensa. Si, por ejemplo, un ejercicio fácil es comparar los dos censos, el del 60, el del 70 y el del 81, ¿no? Y vemos claramente que la sociedad pasa de ser más o menos un 35% campesinos y jornaleros y otro 30% de clases subalternas, fundamentalmente obrera, industrial, a ser posteriormente, en los años en el 81, donde ese segmento del 70% se ha reducido a menos del 45%, y donde ha aparecido otro segmento que es fundamentalmente trabajadores de servicios, una clase media de formación universitaria, o si queréis también de formación que ha pasado la educación secundaria pues obligatoria, ¿vale? Bastante importante, ¿no? Y esto viene asociado también de un cambio en los niveles de consumo, el acceso, si queréis, a una industria cultural que se ha vuelto masiva, la primera socialización a través de la televisión, etcétera, ¿no? Bien, el franquismo concibe que ese proceso, ¿verdad?, el legado de Franco, lo que él consideraba y estaba más orgulloso, y en buena medida toda la clase política franquista, era que España se había convertido por fin en un país de clases medias, ¿no? Y que eso iba a permitir estabilidad política, ¿no? Siempre pensando ellos, su memoria, pues básicamente la guerra civil y el largo siglo XIX español, que es un siglo pues agitado, lleno de revoluciones, de extremismos, etcétera, bastante curioso, ¿no? Merece la pena además hablar de que por qué la transición se llama transición, que es un término que se acota o que se acuña fundamentalmente para resolver precisamente un cambio que se considera ordenado y que no tiene nada que ver ni con los pronunciamientos, ni con las revoluciones, ni con las dictaduras que se producen durante todo el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, ¿no? O sea, que es una operación también de carácter ideológico. Pero en cualquier caso, sobre esas clases medias es sobre lo que se soporta la idea de un cambio tranquilo, la idea de que va a haber, es posible, una democracia liberal comparable a las demás, y el propio reformismo franquista sobre lo que considera que puede ser la base de que la clase política del franquismo y en cierta medida una parte de las instituciones franquistas tengan supervivencia más allá de la muerte de Franco, ¿vale? Lo que en la época se llamaba el, bueno, Fraga va recuperando términos, habla de franquismo sociológico, cogiendo un término de Amando de Miguel, un sociólogo bastante singular, habla también de mayoría natural, en fin, bueno, hay un juego en eso, ¿no? Pero no es el único. O sea, el Partido Comunista también está pensando en eso y considera que eso también es un límite a las posibilidades de cambio, por lo menos durante un periodo relativamente largo. Él habla, por ejemplo, de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, y va cambiando las viejas consignas, ¿no? Y considera que realmente el régimen que viene es un régimen que tiene que ser de carácter democrático, que tiene que incorporar a estas clases medias, que tiene que incorporar a lo que ellos llaman la burguesía reformista, y que tiene que precisamente buscar el mismo terreno de estabilización. Lo curioso es que buena parte de lo que llamamos el antifranquismo, y esto yo creo que es importante, porque bueno, lo que sería toda la ideología progre, incluso en su versión catalana, a partir de los años 80, que sostiene lo que podríamos llamar la democracia, está basada en eso, parte justamente de este sector. Es decir, hablar de antifranquismo para el movimiento obrero es como, bueno, si es que esto venía de fábrica, o sea, es que lo eran porque eran los perdedores en la guerra civil, ¿no? Ellos eran antifascistas en origen, no antifranquistas, ¿no? Los que se hacen antifranquismo son los hijos del franquismo, ¿vale? Pues básicamente todas estas clases medias que se incorporan o que se expanden con la expansión universitaria, o que muchas veces vienen de las élites, y que luego curiosamente van a formar los cuadros de los partidos de la izquierda política que protagoniza lo que sería el cambio, la transición. Con esto quiero decir que yo creo que la gran herencia de la democracia es básicamente la herencia que deja el tardofranquismo, la que dejaba Franco, que es una sociedad de clases medias. De hecho, esta continuidad, y que creo que es lo que ha garantizado la estabilidad durante estos últimos 40 años, se puede ver en cuestiones que, vistas desde fuera, son sorprendentes, como por ejemplo que el estado de bienestar español esté claramente vehiculado que sea por y para las clases medias, no por y para las clases trabajadoras, por decirlo así. Esto se ve en cuestiones muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, perdóname que estoy cansado, de verdad, en cuestiones muy cruciales, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vivienda,
ha seguido estado basando, ha seguido, joder, madre mía, cómo estamos, ha seguido basado sobre la propiedad de la vivienda, ¿vale? Es decir, la política de, principal, la principal política social del franquismo la hereda la democracia y la democracia la amplía, que es básicamente la tenencia de la vivienda en propiedad. Que, por ejemplo, tengamos un sistema de educación dual, es decir, que existe un sistema de educación pública donde va una parte de los niños de las familias pobres, pero donde va, está claramente especializado en los sectores más desfavorecidos, y luego un sistema privado, pero subvencionado por el Estado, que se llama concertada, ¿no? Eso es una anomalía española, no existe en otros países, ¿vale? O que, por ejemplo, el régimen de seguridad social tenga distintos estatutos. Una cuestión, una de las salvedades, una de las excepciones más curiosas, por ejemplo, la del trabajo doméstico. ¿A cuento de qué? El trabajo doméstico tiene que tener un régimen diferente al resto de los trabajadores, pues básicamente para abaratar pues algo que sirve a determinados sectores. O que la universidad hasta antes de ayer haya sido como la niña mimada del franquismo y eso se haya conservado, porque es el mecanismo de reproducción de clase, ¿no? Bien, ¿para qué traer todo esto? Yo creo que si comparamos precisamente los años 70 y 80, lo que hay es un cambio de léxico que muchas veces tiene y viene acompañado, pues evidentemente, por todo lo que es una expansión de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales, y eso es fundamental, pero que en términos de lo que es el modelo económico, no es un cambio muy real. Es decir, por ejemplo, si en los años 60, 70 se hablaba de desarrollismo, en los 80 y 90 se hablaba de modernización, y el PSOE se basa en eso. Una transición muy pequeñita, ¿no? Y realmente lo que vemos es que si la base social del último franquismo, lo que se intentó y no se llegó a gobernar, era básicamente esa sociedad de clases medias y el respeto a los intereses oligárquicos, ha sido básicamente lo que se ha construido durante los años de la transición. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y por eso interesa verlo ahora, que esas clases medias ya no se mantienen, es decir, que las últimas muletas que había para mantener la ficción de que vivíamos en una sociedad de clases medias se están quebrando. La quiebra, la crisis del 2007-2008. De hecho, podríamos decir que existe una larga decadencia de las clases medias en el país, como ocurre en buena parte de los países occidentales, que viene y que la podemos ver expresada por primera vez en los años 80, con la precarización, con algunas huelgas importantes, como por ejemplo son las huelgas de estudiantes del 86-87, pero que a partir de 2007-2008 ya no se mantiene, es decir, esa ficción. Es decir, las clases medias están quebradas, ¿vale? Yo con eso termino, seguramente me he pasado el tiempo, ¿no? Pero que básicamente lo que explicaría en términos precisos de esas fuerzas sociales como más profundas, la situación actual y buena parte de los fenómenos políticos tienen que ver precisamente con esas quiebras, con esas rupturas, con esas crisis de la clase. Pues bien, gracias Manuel. No se nota mucho que estabas muy cansado, la verdad. Y bueno, ahora le pasé la palabra a David. Gracias, Laia. Y gracias, Manuel. Es un placer, es un honor y es un gusto estar aquí con vosotras. Y dicho esto, reconozco que vengo con la tentación de, siempre tentación cuando se habla de transición política, de volver a los viejos debates y a los lugares comunes habituales de hacer una crítica abierta y volver otra vez al eso, ¿no? a las críticas que desde las izquierdas más sociales que políticas se ha hecho a la transición en perspectiva, ¿no? Como pacto entre élites, como renuncia a lo que fue las bases de la lucha antifranquista del movimiento obrero y también de los pueblos del Estado español, con ese cinismo que también la define, ¿no? de pasar página pero sin escribirla y sin leerla. Entonces uno puede estar a favor de pasar página, pero si se ha escrito y se ha leído, y en el caso de la transición a veces es pasar una página en blanco, Borbón y cuenta nueva, que decían algunas pintadas entonces, o los muertos de Atocha al Hoyo y los vivos al Prica, ¿no? como forma del capitalismo de consumo que las élites antiguas y las nuevas que pactaron. No lo voy a hacer porque no es el motivo del libro, que
he tenido suerte porque viajaba muchas horas y me lo he podido leer prácticamente todo entre idas y vueltas, pero sí que es verdad que al fin y al cabo Orwell siempre decía, la gente Smith decía que lo que había que manipular de verdad era la hemeroteca, ¿no? Para que no hubiera la posibilidad de un pasado que cuestionara el presente e interpelara otro futuro diferente. Pero es verdad que también hemos nacido, estamos bajo esa mitología todavía hoy, ¿no? De los cuéntames, de la Victoria Prego, ¿no? Yo dejé la carrera de políticas en cuarto de políticas el día que me regalaban el tercer episodio de Victoria Prego, ¿no? Y el día que una profesora de ciencias políticas dijo que la transición la hizo el rey, y dije, joder, yo no estoy pagando 150.000 pesetas para que me digan que la transición la hizo el rey. Eso ya me lo dice El País cada domingo con el fascículo, ¿no? Y ya lo dicen ciertos otros. Y también es verdad que también hay que esos lugares tópicos también del ruido de sables, de la presión internacional, de las fundaciones de las socialdemocracias alemanas, todo eso que es verdad y en parte es real. Yo estoy influenciado también por otras lecturas de Soberanos e Intervenidos de Joan Garcés, del Precio de la Transición, que me parece una maravilla, que escribió Gregorio Morán en el 91, y que además acaba con un decálogo muy interesante que también yo creo que es el tema de fondo del libro, ¿no? Y el espejo, la linterna en tiempos de sombras y luces, de saber qué puede pasar. Y en el equilibrio de Gregorio Morán acababa con un 20 proposiciones para el manual de transiciones políticas, ¿no? Y hacía 20, un decálogo de 20 puntos, y el último era: el problema de explicar la transición no son ni los resentidos, ni los vencidos, ni los perdedores, son los niños, ¿no? Porque después, cuando haya que explicar ciertas cosas y justificarlas, va a ser muy difícil tener que explicarlas, si es difícil hacer pedagogía de la transición, porque además los personajes más bíblicos de la transición son Jeremías y Job, ¿no? Jeremías porque es la impertinencia de decir palabras justas pero finalmente inútiles, por mucha razón que tengas, y Job porque la única concesión de los vencedores a los vencidos es la paciencia, que tengan mucha paciencia y que sigan esperando el cambio social. Eso decía Gregorio Morán, también lo dice Fontana tiene, lo ha apuntado en el último libro que tenía, hace también otro lugar común, la tradición de la izquierda, ¿no? Y en un epígrafe en este último libro que ha sacado de la formación de una identidad, dice, desde el momento en que se... Es un párrafo de 5 líneas en el libro, no le dedica más, ¿eh? Desde el momento en que se autorizaron a los partidos, hasta entonces clandestinos, a participar abiertamente en el juego político, los que se habían... No entiendo mi letra porque he ido muy rápido, pero ahora lo digo, los que se habían presentado como líderes de la ruptura, no solamente abandonaron los objetivos por los cuales venían luchando desde 1939, sino que renunciaron para siempre, jamás, a conseguirlos. No se trataba de un pacto para afrontar una situación provisional, sino de una conversión y de una renuncia explícita y definitiva a los principios que hasta entonces habían proclamado y por los cuales tantos militantes habían arriesgado su vida en la cárcel y encontrando la muerte. Bueno, eso es las primeras reflexiones. Así, lo primero, cuando me invitaron, también agradecimiento, por supuesto, a la Hidra y a Traficantes, a nuestros queridos Traficantes de Sueños, que hace mucho tiempo que también nos ayudan a pensar, hace años, y antes de Traficantes, el Molotov, y cuando manteníamos las mismas dudas y los mismos interrogantes. Pero sí que es verdad que hay una tesis del libro que yo creo que es fundamental, que es obvio, que es el protagonismo, ¿no? Subalterno del movimiento obrero como factor, como sujeto de ruptura, no como protagonista ni como gestor, pero sí que estuvo ahí, no se entiende, ¿no? Esa denuncia del franquismo sin el potencial del movimiento obrero. Al fin y al cabo, hay una frase seguramente de Martín Villar que lo expresa bastante bien, que decía: solo hay una cosa que temo más que ETA y se llama Cornellá, ¿no? Eso es una frase del 76, sino del 77, después de los hechos de Vitoria, y expresaba ahí las dudas. Decía: realmente lo que me preocupa, ¿no?, es que el movimiento obrero tenga una capacidad de articulación, de autoorganización y de intervención en la historia, vamos a decirlo así, que pueda quebrar lo que estaba previsto. Es verdad también aquí y en Cataluña que los barrios y las fábricas, que es un poco, ¿no?, la tesis, que es donde estaban los elementos de ruptura democrática, que finalmente no se pudieron dar, pero las experiencias más fértiles de autonomía, de autoorganización, de autogestión y de lucha antifranquista, ahí estaban, como no. Bueno, citaba antes Santa Coloma, Emma y Manuel, y es verdad que pues luchas como las de Roca, como las de Harry Walker o como las de La Forza, son luchas que están muy olvidadas, que incluso el mismo sindicalismo de Concertación de hoy, y hace muchos números para que no nos acordemos, recuerdan en parte lo que está pasando hoy con Telefónica,
No, me permito la rigurosa actualidad. Las tensiones en comisiones obreras son desde finales de los 60 ya, unas condiciones con, ¿no?, el debate por unas comisiones obreras asamblearias, no jerárquicas, pues también. ¿Cuál es la guía catalana a la transición? Que también hace una lectura al final, mantiene, ¿no?, dos escenarios diferentes, o que es el País Vasco y Cataluña. Bueno, pues aquí los actores de forjar ese régimen de transición, que diría Montalbán, ¿no?, es el nacionalleninismo, ¿no? O sea, fueron Convergencia y el PSUC, finalmente, porque quien desmonta la Asamblea de Cataluña es el Guti y es Sallarès. Uno por Convergencia y otro por el SUC. Y el día que tocan el pito, se acaba el movimiento social. Entonces, eso es así. Es una historia también de la transición, catalana, muy diferente también a la vasca, por supuesto. Y sí que es verdad que también hay dos elementos ahí que yo creo que juntan las dos cuestiones habituales de la que tanto hemos debatido y discutido sobre, ¿no?, la intersección entre cuestión nacional y cuestión social, que sería Navarra, donde también hay experiencias rojas potentes, y el País Valenciano, ¿no? O sea, hay la batalla de Valencia y hay la batalla de Navarra, y ahí el Estado interviene en nombre de la razón de Estado, vamos a decirlo así. Era la intervención política del Estado, Oliva Martorell en Valencia y en Navarra, vía prácticamente violencia policial y parapolicial, era una transición tan pacífica y tan modélica que deja 600 muertos, ¿no?, que también eso nos olvidamos, siempre dicen que es modélico, ¿no? Después vino Amnistía Internacional hace 5 años y dijo que la ley de amnistía era una vergüenza porque era una ley de punto final, ¿no? Y tienen que venir las madres de Plaza de Mayo a recordarnos cómo se enjuician, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo una anomalía, ¿eh? Así que mezclando conceptos, una anomalía justo ahora que se celebran pues el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, de Mauthausen, de Ravensbrück, de Treblinka, de Dachau, de Bergen-Belsen, la victoria de Europa sobre el fascismo. Bueno, menos excepto Grecia, España y Portugal, ¿no?, que ahí hubo también una sociedad de guerra fría y de capitalismo. Pero yo creo que el libro sigue interpelando, falta todavía, en el prólogo, Emmanuel lo dice, falta todavía leer, ¿no?, y interpretar, y desobedecer la historia oficial que han escrito los vencedores y descodificar cuál era el potencial. Yo recuerdo la exposición que hicieron la FRAM, la Asociación de Vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la FAM de Barcelona, con motivo del 40 aniversario del movimiento vecinal, era apasionante. No, porque era la historia de semáforos que tienen historia, de pasos cebra que tienen historia, de líneas de autobús que tienen historia, de cloacas que tienen historia, cloacas en el sentido de, ¿no?, de canalización, ¿no?, en las periferias, ¿no? Y esa historia ha sido la más negada y también negar una constante. Yo creo que no es una constante histórica catalana ni política catalana, y tampoco lo digo en términos deterministas, también supongo que en espacios similares es parecida. Solo cuando las clases populares, hoy lo podríamos llamar de otra manera, intervienen para solucionar las crisis en las que viven, se avanza en términos democráticos, en términos sociales e incluso, en nuestro caso, en términos nacionales. La transición tiene mucho de lampedusiano, igual me equivoco yo y estoy visitando lugares comunes de la extrema izquierda radical, pero fue ese pacto de cerrar por arriba las posibilidades de que por abajo se abriera un proceso democrático, democratizante y democratizador. No fue así. A mí la primera transición me la explicó mi tía, ¿no?, con pocos años, con 15 añitos, que me explicaba. Y dices, pues mira, la transición es que lo que se llamaba TOP a partir del 1 de febrero del 78 se llamaba Audiencia Nacional, estaba en el mismo sitio y tenían los mismos jueces, ¿no? Y lo que se llamaba Policía Armada a partir del 1 de febrero del 78 tenía los mismos mandos policiales, tenía los mismos torturadores, ¿no?, que después se implicaron en los GAL, todas las estructuras del Estado, ¿no?, y la lógica también de un fascismo absolutamente impune, tan impune que hoy Lluís Companys, y cuando digo Lluís Companys lo digo porque es un caso público que se ha conocido, podría decir Salvador Puig Antich y podría decir todos los casos jurídicos, hay una continuidad jurídica con el franquismo, lo dijo Zapatero, no podemos anular la sentencia contra Companys porque hay continuidad jurídica, porque había ruptura con el Estado de Derecho y eso implica que había una continuidad jurídica con todas las sentencias. Por lo tanto, también cuando ahora hablamos tanto de ruptura democrática,
tantos colectivos tan, tan diferentes, y pero que compartimos tantas esperanzas, el término ruptura yo creo que en el fondo es un homenaje, ¿no? Es un homenaje a todos aquellos y aquellas que hace 40 años y durante 40 años estuvieron luchando precisamente por una ruptura democrática y no por una reforma maquillante. Después es verdad que yo creo que ahí Manuel sí que puede aportar muchísimo ese cómo hacen esos nuevos gestores de la reestructuración del capitalismo en el sur de Europa, que también son esos los procesos, ¿no? En el caso de Portugal también se vio mucho más. Portugal tiene una victoria moral sobre el fascismo que hoy todavía perdura, ¿no? Hubo contrarrevolución de Spinola, pero esos 12 meses o esos 18 meses quedaron en la retina colectiva. La PIDE huyó finalmente por tierra, mar y aire, la policía política portuguesa, y lo que se llama conquista de abril pues quedó como una retina colectiva. Claro, aquí los pactos de la Moncloa pues significaron también lo que significaron, ¿no? La implicación de un sindicalismo que venía de ser combativo, con experiencias de autonomía potentísimas y de disputa de las condiciones de trabajo y de vida, pues a un sindicalismo de concertación, de aspiración alemana, vamos a decirlo así, en unas condiciones económicas de entorno productivo que no tenían nada que ver obviamente con la Alemania de Willy Brandt. Y lo otro, que es lo más importante, ¿no? Es verdad que también hay otra contrahistoria, ¿eh? En las discrepancias habituales, yo creo que también, por ejemplo, en las periferias o en las resistencias, cuando hay un componente nacional, cuando abordas la cuestión de País Vasco, Euskal Herria Sur, Igualde, y de Cataluña barra País Catalans, yo creo que en el caso, es verdad, cuando hace la Revolución Vasca, es verdad, es donde hubo un esquema que yo creo que se acaba en 87, seguramente, las posibilidades, ¿eh? por otras lógicas que no son lo que nos preocupa hoy, o sea, lo que nos convoca hoy aquí. Pero en el caso catalán yo creo que la lucha antifranquista, por supuesto que es movimiento obrero, pero un movimiento obrero que, no sé, yo me cojo a la figura de Agustí Matamala, no solo porque cierra la lista de la CUP siempre, pero él entra en 1951 en el SUC, en el movimiento obrero, con una conciencia catalanista de pueblo perseguido, ¿no? De pueblo humillado, de pueblo aplastado, y que esa combinación de cuestión social y nacional también está en la lucha antifranquista. Se abren escuelas, se abren revistas, hay un esquema paralelo de, ¿no? De transmisión de una cultura perseguida, se abren aquellas cooperativas primeras de enseñanza que al final acaban pasando a la red pública. Hay ateneos, hay todo el mundo del escoltismo y del excursionismo, y yo no le regalo al nacionalismo conservador el patrimonio, ¿no? de la resistencia política catalana, porque para mí los catalanes de Franco estaban en otra parte, ¿no? Estaban en los consejos de administración, eran los Samaranch y compañía, y si alguien supo aunar cuestión social y cuestión nacional fue el SUC, y eso, ¿no? Hasta el 78 o hasta el 73 yo me reconozco en esa tradición. O sea, me parece que fue impresionante. Después vinieron otras, pero eso que no, el catalanismo conservador es lo que es, pero una cosa es Cambó y otra cosa es Chirinacs, y otra cosa es Pujol y otra cosa es Chirinacs, ¿no? Y ahí hubo un intento también fracasado, que fue en las segundas autonómicas, que es cuando el bloque de izquierdas por la liberación nacional se quedaba a 10.000 votos de entrar en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Fue el último intento de poner unas bases disruptivas con el régimen que nacía. La derrota definitiva, como cuentan aquí los que saben, Gabriel Serra y compañía, fue la OTAN, ¿no? La última posibilidad de que aquel movimiento popular consiguiera algo. Bueno, ganó en el País Vasco, en Canarias y en Cataluña. Yo creo que ahí hay, ¿no? También ahí habría que analizar por qué, pero voy al término fundamental, que es el espejo que nos pone Manuel delante de la cara, y yo solo hago preguntas. El fin de ciclo, ¿no? Lo que podemos aprender hoy en una crisis de un régimen, ¿qué podemos aprender? Pues que los fines de ciclo y las crisis acaban siempre, acaban en algún momento y de alguna manera, ¿no? Y acaban yendo para atrás, colapsando o avanzando en términos democráticos, que eso puede pasar, ¿no? Reforma, ruptura o contrarreforma, que a mí me da la sensación de que estamos más en un final de Imperio Romano, vamos a decirlo así, una larga agonía en ausencia de contrapoderes efectivos, que no una revolución francesa, que es lo que queremos, se supone, ¿no? O sea, que todavía queda muchísimo, que el verbo fundamental es reconstruir, que hoy estamos articulados electoralmente,
Por eso habría que abrir el debate si estamos articulados políticamente, si estamos articulados sociopolíticamente, si estamos autoorganizados socioeconómicamente y si realmente tenemos esa potencia. Yo creo que no. Yo creo que venimos de una larguísima derrota de las cenizas de la crisis neoliberal, que lo que más se ha calado es el vínculo social comunitario y que eso es lo que hay que recomponer. Y hay que recomponerlo con esa memoria de barriada y con esa memoria de fábrica, con las fábricas del año 2015 y las barriadas del año 2015, que son diferentes, porque hay igual la fábrica es una subcontrata de Telefónica o un McDonald's, ¿no? o un call center, y los barrios son otros espacios pues ahogados por el turismo. Sigue habiendo el riesgo de salida oligárquica, por supuesto, el sistema es cualquier cosa menos estúpido. Los ciclos actuales de reproducción ampliada del capital son los que son. Estos se defienden muy bien, no van a regalar, ¿no?, cualquier cosa a cambio de nada. La alternativa es que baje el cerro. Vamos a decirlo en términos venezolanos, y lo hemos visto este domingo, cuando no Barris vota las cosas cambian, ¿no?, por decirlo en términos metropolitanos. Y lo más interesante, y no tengo respuesta, y lo pregunta, se lo preguntaba a Manuel, decía, un partido de movimientos, ¿no? Entonces, yo encantado con el concepto, ¿eh? Bueno, con el partido no tanto, ni amo, ni marido, ni partido, pero... qué referencias, ¿no?, y qué experiencias análogas, similares, ¿no?, que, porque pienso en eso y pienso en dos cosas, pienso en Chiapas y en el zapatismo, y pienso en el confederalismo democrático kurdo, que ante la impotencia, ante cinco estados, se empezaba a organizar por abajo y hacer una experiencia que a mí me resulta muy catalana, en la tradición emancipatoria catalana, las sociedades obreras de resistencia, las primeras en 1855, y el espacio autónomo, cooperativo, mutual, obrero, que se genera en este país entre 1875 y 1939 es tan potente que llega a ser contrahegemónico, y que antes de empezar ¿no?, el alzamiento fascista, el cooperativismo en este país, el cooperativismo autónomo, tiene prácticamente el 50% de la economía vinculado a una forma de destituir, ¿no?, lo que entonces y hoy se llama capitalismo. Pero no sé cuál es el modelo. Muy interesante, se aceptan propuestas sobre, ¿no?, cuál es el esquema de un partido en movimiento. Y lo otro que seguro que no puede pasar es lo que pasó en la transición, ¿no? Es, no podemos renunciar a las instituciones del común, por decirlo así, el Ateneo Popular de Nuevo Barris, que se ocupa en el 77, ¿no?, y que cuando lo ocupa, yo creo que muy sintomáticamente hace un concierto de flamenco y hace un concierto de la Coral Clave, ambos estigmatizados o prohibidos por lo que significaba el fascismo, haya seguido gracias a la autonomía y a la autogestión, ¿no? Podía haber caído en otros, pero las lógicas de delegación, de gestión o de representación a mí también me asustan muchísimo. Al final queda Pavese y queda Pacheco para decirnos aquello de ya somos todo aquello contra lo que luchamos. Esperamos que no se cumpla, pero sigue siendo un debate abierto. Yo creo que ahí la vuelta, la clave, la piedra angular, la piedra filosofal, el eje gordiano, el nudo de la cuestión, el kit, la hostia que nos vamos a dar, son los espacios de autonomía, y ni confiar ni al Estado ni al mercado. Entonces hay un tercer espacio, que es lo social, que es lo que siempre se ha dicho, de autonomía de lo político, respecto a los movimientos sociales, quién se queda regando el jardín, qué vaciamiento también desde la buena fe. Hablas con gente de la transición que estaba en el movimiento vecinal y que de la sectorial de mujer pasaba a la concejalía de mujer, ¿no?, y vaciaba el movimiento vecinal. Eso también pasó. Entonces, eso a mí me da muchísimo miedo hoy, ahora y aquí, lo digo con toda sinceridad, porque pienso eso, que no estamos en términos de revolución francesa, estamos en términos de reconstrucción democrática de un movimiento popular, que además es una sociedad, que eso también Manuel lo sabe mejor que yo, porque ha escrito mucho al respecto, y además muy recomendable respecto a esa sociedad de exclusiones y dualidades de un mundo del trabajo fijo, antiguo, vamos a decirlo así, de cuello azul, en decadencia y función pública, un segundo segmento que es la precariedad, y un tercer segmento que es la exclusión. Entonces, articular fórmulas de representación de todos los segmentos, los precarios se están organizando, pero los excluidos votan lo que votan, no votan, ¿no? Entonces es complicado. Me estoy enrollando yo también, pero en todo caso que es una linterna. Yo lo recomiendo porque es una linterna, porque las preguntas se repiten siempre, y a veces
veces las respuestas son diferentes, pero la historia, también lo dice en el libro, pues siempre se repite como farsa, como tragedia, en el caso más celtibérico seguramente como culebrón, que le vamos a hacer, pero se trata de que no vuelva al pasado, ¿no? Y lo que otra vez para intentar cerrar por arriba, sepamos abrirlo por abajo, que es el mismo debate exactamente que hace 40 años. Lo que pasa que reconozcamos, bueno, igual ahora soy muy pesimista, ¿eh? Pero yo creo que hace 40 años el potencial del movimiento vecinal, del movimiento popular y del movimiento obrero tenía mucha más capacidad operativa de intervención, de combatividad y de radicalidad. Y hasta para acabar, pues cito a Ovidi Montllor, también porque es un elemento de la transición, también cariñoso, ¿eh? La gente del poder decretó el olvido, ¿no? Y sentenció al ostracismo a Ovidi Montllor. Eso es lo que decretó la gente del poder, pero el poder de la gente lo ha recuperado, ¿no? Y lo ha puesto ahí en primer plano con su rabiosa actualidad, porque él decía en una canción que era todavía chavales, todavía decía, no nos ríamos demasiado deprisa, que puede volver a llover. Gracias por el libro. Bueno, ya vamos. Bueno, gracias a los dos. Bueno, yo creo que David iba a hacer así un poco de recopilación de preguntas para el debate, pero creo que David ha hecho un resumen un poco pesimista, ¿no? La última parte, que hay una parte del libro, o bueno, una parte no, hay algún párrafo en el libro que dice que pudo haber otras alternativas a este final, ¿no? A esta transición, y que, bueno, que igual, pues es verdad que hay muchas similitudes entre esta época y la actual, y no similitudes, sino que somos fruto justamente de esta transición, pero que estamos también en un momento de oportunidad o de cambio, falta ver hasta dónde llegamos. Entonces, si os parece, tenemos un turno de palabras, 4 o 5. Tengo 40 años en televisión española. A ver, agradeceros a los dos como otra generación posterior desde el punto de vista de un resistente. Por la edad yo empecé a los 16 y por lo tanto hace ahora 50 años de militancia, de travesía del desierto, como todos los jóvenes de entonces. En la Escuela de Arte Dramático empecé a militar en el Partido Comunista de España hasta que en el 71, al ir a la puta mili, siguiendo el libro rojo del camarada Carrillo, que era intervenir en el ejército para, ante un eventual cambio de régimen, hacer un prosélito con oficiales y soldados, y naturalmente hubo un grupo de gente que acabamos haciendo dos cosas, formando los comités revolucionarios de soldados y yendo a batallones disciplinarios de castigo y chupándonos un año de cárcel militar o en lugares donde aprendíamos mucho, como en Extremadura, Plasencia, de lo que era el movimiento campesino entonces con influencia de la ORT. Yo entro en el PC, al ejército, en el 71 y salgo en el 73, andando desde Plasencia a Madrid, 240 kilómetros, con un colega de la República Independiente de Getafe. Entramos militando en el PC, salimos militando en la ORT. Por lo tanto, la experiencia china, que finalmente acaban la mayoría de compañeros y compañeras entrando al PSOE. La mejor experiencia fue a partir de la muerte de Franco, en que entramos en la OIC. En la OIC, como hace, y hay otro compañero aquí también, trabajamos en el movimiento vecinal en Madrid. ¿Por qué cuento estas cosas? Creo que puedo aportar algunas cuestiones, porque parto de vuestro análisis coincidente. Asociaciones de vecinos en Aluche, en Madrid, hace OIC. Se carga las asociaciones de vecinos, el PC, porque el PSOE no existía, y yo marco el otro día el peligro que podemos tener, que tú lo has planteado, de al tener representación institucional, Barcelona en Común aquí o en Madrid con la Carmena, que vaciemos el movimiento en la calle vecinal. Cosa que marco en Podemos, haciendo un trabajo, como decía Maureen O'Neill, no soy trotskista, pero evidentemente los que atravesamos toda la vida militando, pues vamos a donde hay gente, en Podemos, pues hasta que vemos lo que hay. La clau y el populismo,
un grave peligro, líderes carismáticos y por lo tanto atentos. ¿Qué cosas puede aportar un viejo resistente? Uno, el movimiento contra la OTAN lo ganamos. Es mentira que perdiéramos. El Estado hizo movimientos informáticos y lo ganamos. Segundo, el 23F fue un autogolpe. Yo lo viví en Radio Televisión Española como realizador y lo viví clarísimamente y lo certifico. Tercera cuestión, el ruido de sables o que las condiciones no daban de sí, falso. Los comités revolucionarios de soldados estábamos coordinados con la UMD y con Otelo Sada y Barro Carvalho en el 74 en Lisboa, y puedo decir que era falso. En el ejército había naturalmente los recalcitrantes, pero no se hubieran opuesto a lo que era la opción posible, entrecomillado posible, que era luchar por una democracia radical. No un socialismo libertario, una revolución socialista, pero sí haber obtenido cuando menos una democracia radical. Luego, cuando el PC abdica y el PSOE, que no existía, aparece, no es cierto que existía el peligro de los árboles. De ahí aquí, al domingo, pues lo decíamos aquí el coronel y el comandante, cosa entre nosotros de cachondeo, que fue en 38 años. Nosotros fuimos candidatos en el FUT, Frente de Unidad de los Trabajadores, estábamos POUM, LCR, OICAC, y naturalmente es la historia de los perdedores de siempre. Por fin, el domingo pasado, yo hice un artículo para El Viejo Topo que decía, en la travesía del desierto, 38 años desde el 77, elecciones predemocráticas, porque solo legalizaron al PSOE y al PC, y la canalla izquierdista, por cierto, consejistas en la OIC, que para nosotros no es novedad, la transversalidad, los consejos de obreros, Vitoria, perdimos a dos compañeros en Vitoria, por cierto, David, más que Martín Villa, que suplió a Fraga Iribarne porque estaba fuera, Fraga Iribarne dijo explícitamente, en Vitoria no es que se nos haya ido la mano, es que hemos tenido que dar un ejemplo, porque el tema asambleario, y recuerdo también porque no está escrito en los libros, éramos Comisión Obreras Anticapitalistas, Vitoria, que teníamos gente, la OIC, etc. Era un constructo transversal, consejista, asambleario, etc., que no se podía permitir. Por lo tanto, para no enrollarme más todavía, sindicatos, responsabilidad de esta maldita transición. Comisiones UGT, el 77 evidentemente, los pactos de la Moncloa, y llegados al día de hoy, las preguntas que se hacen. ¿Articular el qué? Pues evidentemente está vigente. Movimientos sociales, que hay un problema de apolitización, que no hay un político, y por lo tanto, cómo articular cosas como lo de Barcelona en Común, lo de ganar Madrid, que no se convierta en por institucionalizarse, vaciar la calle, que es uno de los problemas de Podemos que ha hecho. Y decía David, bueno, pues yo vuelvo a plantearlo, porque esa experiencia la viví como la portuguesa, el MIR chileno, dos pies, movimiento de izquierda revolucionaria, que nosotros fracasamos por nuestro talibanismo y siempre, que no se ha resuelto, no nos uníamos, y por lo tanto un apoyo institucional crítico, en este caso era Allende, que estaba a la izquierda del PP, y Poder Popular. Me he enrollado mucho, perdonar al final, pero es que el tema, como comprenderéis, vivido. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? ¿O intervenir? Si este proceso se va a dar simplemente por el plazo de élites, y cuál va a ser la... ¿Se me oye correctamente? Sí. Y después la cuestión de clase obrera soberanista, aprovechando que estás aquí presente, y eso cómo fragmenta y cómo desarticula posibles movimientos. Para lo mismo que Iñaki. Yo creo que, bueno, he leído el libro y te va a molestar a lo mejor porque lo voy a vaciar de los datos y los hechos. Porque a mí me parece que en el libro lo que queda, y lo que está explicando, y viene bastante de un historiador, es que las clases sociales son sujetos que se construyen por y para un proyecto político. Y que la transición fue un choque entre estos dos proyectos, o no, uno de hacer un estado del bienestar parecido de corte europeo occidental, y el otro que venía era el empuje de la clase trabajadora. Y al final, bueno, hay unas élites que construyen un proyecto, bueno, con su proyecto político lo construyen, pero lo que pugna por relevar al franquismo eran dos proyectos políticos y que se sustentan dos clases sociales. El mismo sujeto podía ser de una clase social, podía ser de una clase trabajadora desde un aspecto más
sociológico, material, o podía ser de clase media, según renta, según posición, bueno, aparte de eso. Pero sí que el elemento histórico de los historiadores de que la clase social es un sujeto en construcción. Entonces, para el tema de la actualidad, del día de hoy, lo que preguntaba Iñaki es ¿qué clases sociales están construyendo hoy en día? Porque sí que la crisis del régimen viene por desaparece la clase media y hay unas clases subalternas que no están construidas, están como sujeto político. Y si hay dos proyectos políticos construyendo dos clases a sustituir esta régimen. Si hay un proyecto político más ético, de recambio de élites, por una cuestión generacional, con una fuerte vacuna anticorrupción, pero que está construyendo una especie de nueva clase media indignada, y si hay un proyecto político más rupturista de movimiento de completo de clases que están gobernando, que puede venir desde unas clases populares, subalternas, creo que no tiene nombre todavía, pero si pueden estar dentro de las fuerzas rupturistas pugnando estos dos proyectos y esta construcción de dos clases sociales diferentes y que deben las clases sociales que pueden hegemonizar la ruptura. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O intervención? Sí. Bueno, yo no he tenido aún la suerte de leer el libro, por lo tanto es una posición absolutamente canalla y descarada la mía, pero sí que he leído el fin de ciclo, donde ya se apuntaba un poco una hipótesis parecida y te he escuchado hablar otras veces. Me imagino que no debe ser la primera vez que te preguntan esto, y es que para ser un relato, un análisis de la etapa de la transición que tiene en cuenta la movilización obrera y es un análisis dialéctico que intenta estudiar por arriba y por abajo, lo curioso es que la conclusión acaba siendo que, como decía David, la transición se cierra por arriba y que habría una especie de aparato dentro del Partido Comunista que es capaz de desarticular el movimiento. Esto es una tesis potente, es algo que los propios protagonistas del PSUC en investigaciones previas, cuando les hablas con ellos, lo que te dicen es: aquí lo que hicieron fue venir al barrio el partido y desarticuló todo, se cargaron las células, se cargaron el sistema que había que permitía a los cuadros políticos, o sea, formarse como cuadro político y digamos una cierta movilidad de abajo para arriba, y la idea es que el partido desde arriba desarticuló el sistema de células y que esto fue así. Y yo, por ejemplo, me estoy diciendo algo que no es una crítica, sino que es un interrogante. Por ejemplo, en el libro reciente de Andrade, él plantea una cosa un poco diferente. Quizá quieres hablar de eso también. Él plantea que en realidad también hay el problema de que no había una correlación de fuerzas, sino una especie de correlación de debilidades, y que el movimiento era fuerte en la calle, pero el Estado tenía el poder militar, y que esto era un elemento de coerción sobre el movimiento y sobre las posibilidades verdaderamente de una ruptura. Entonces, que habían otros elementos que también quizá, seguramente, me imagino que en el libro dialogas con todo esto porque lo habrás leído, por lo tanto, si quieres simplemente complejizar lo que has anunciado aquí. Empezar por lo del final, porque yo creo que lo que interesa luego es traerlo como para acá, ¿no? ¿Sí? O sea, lo de la correlación de debilidades creo que es de Montalbán, ¿no? Si no me equivoco, tú crees que habla de eso. Pero claro, toda la época histórica la puedes entender así, porque las crisis son eso, o sea, que son frentes que no están definidos, que no tienen suficiente capacidad para operar, que tienen límites brutales, que están indefinidos, que hay un juego de alianzas que está cambiando constantemente, etcétera, ¿no? Yo una discusión así fuerte con el libro de Andrade creo que tampoco voy a hacer, entre otras cosas porque tenemos amigos comunes, pero creo que es interesante ver que, y esto no lo defiende exactamente Andrade, ¿no? Una de las tesis fundamentales de la transición, que era la que comentaba antes y que aparece muchas veces, es la de la traición de la izquierda, ¿no? Yo creo que eso no es muy, muy interesante. Sí, perdona. Sí. Vale, perdona. ¿Bien? ¿Sí?
Y esa idea, la de la tradición de la izquierda, no es muy justa, porque básicamente buena parte de lo que cómo operan los partidos durante la transición es absolutamente coherente con cómo era su trayectoria previa, los debates estratégicos que tenían, las posiciones que ellos imaginaban que iban a tener durante la transición, etcétera. En el PSOE, muy claramente. Y en el PC también. En la extrema izquierda hay movimientos, hay caos, como tú comentabas, hay toda una lógica cainita, ¿no? Una cultura de la diferencia, nos damos leñas entre unos y otros, somos el mismo espacio, somos un montón, pero cada uno tenemos pues nuestra posición y además un referente internacional distinto a cada uno de ellos. Lo que yo creo es que la transición está preñada de posibilidades. O sea, en el caso más obvio, uno de los más obvios, podría ser el del tanto en el del movimiento obrero como el movimiento vecinal. O sea, el movimiento obrero, si hubiese habido voluntad básicamente del PC y también en buena medida algo más de inteligencia por parte de autónomos consejistas y extrema izquierda, izquierda comunista, podría haber sido un contrapoder que se hubiese mantenido durante toda la transición. Incluso la especialización económica española que pasa por la desindustrialización hubiese sido distinta, pues la reconversión no se hubiese hecho de la misma manera. Eso es un ejemplo. Y hubiese tenido la misma democracia, pero con un contrapoder obrero, no por una especie de sindicalización o reverticalización, que es lo que se produce a través de las elecciones sindicales, proceso de institucionalización sindical, la deriva de comisiones UGT, etcétera. Eso era posible. Por supuesto, luego lo puedes explicar de forma determinista, decir, no, eso sucedió porque el movimiento era débil, porque tal, porque estaban estas élites sindicales haciendo tal, etcétera. Otro ejemplo es el del movimiento vecinal. Eso era un contrapoder territorial brutal. O sea, incluso el propio modelo de democracia local se podía haber profundizado sobre esa base todo lo que querías y más. O sea, no necesitabas ayuntamientos completamente centralizados en Madrid, en Barcelona y tal. Podrías haber pensado estructuras muchísimo más distribuidas, más democratizadas, más descentralizadas, etcétera. Y hay otra cuestión también importante, que es cómo reconocer que la democracia que existe, por lo menos si la comparamos con el resto de los países, es decir, que todos los países tienen su mancha. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la historia de Francia, el origen de la Quinta República es repugnante, peor que el de la transición. Es un amago de golpe de Estado que impone a De Gaulle y se impone un régimen presidencialista. Bueno, pues eso se desconoce poco. El de la República Alemana, no digamos. El de República Italiana está teñido también de un montón de, bueno, de traiciones, de destrucción del movimiento popular, de destrucción de contrapoderes, etcétera, ¿no? De procesos de reoligarquización, podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esas alternativas existían, y además existían de forma material, es decir, no solamente embrionaria, sino que ya estaban apuntando a otra cosa. Problema, yo creo que en buena medida, no es simplemente de que se traicionan esos procesos, sino que esa izquierda política es incapaz de llevarlo más allá. Y eso nos devuelve a las preguntas de ahora, ¿no? Que tú lo comentabas antes, ¿no? O sea, yo creo que es interesante volver a hablar de clases sociales si nos despegamos de lo que sería el marxismo más determinista, ¿no? Más mecanicista. Es decir, las clases sociales son composiciones de determinada experiencia que componen determinadas comunidades y que expresan o se componen como sujetos con capacidad de acción. Y son indefinidas, ¿no? Entonces yo creo que en la transición nos vale. Es decir, que yo creo que en torno a la centralidad obrera surge proyecto de radicalización democrática. Y que eso arrastra a otros sectores. Esa centralidad democrática quiebra muy pronto, en realidad quiebra a partir del año 76, cuando es derrotada en las fábricas, y luego irá quebrando posteriormente o irá siendo reducida cada vez más. Sucede en otros países, ¿eh? La historia italiana es muy singular o muy, bueno, permite, como, bueno, pues ofrece bastantes lecciones, ¿no? Interesantes para cómo sucede aquí. ¿Cómo se está expresando eso a día de hoy? Pues yo creo que hay una tensión fuerte, ¿no? Una primera, que en ese proceso de lo que podríamos llamar la parte más superficial de la crisis del régimen político español tiene que ver con su rigidez. Y cuando digo rigidez, en el caso madrileño es mucho más que la que hay aquí. Es decir, aquí las élites catalanas son mucho más porosas, están en tiene una práctica de cooptación permanente, ¿no? De reemplazo, de élites profesionales, hay una apertura, hay un guiño constante a cualquier persona que destaque, etcétera, tal cual. Madrid, somos autónomos por defecto. Es que sencillamente tú te enfrentas contra el Estado y ahí coincidimos todos. No hace falta que lo teoricemos mucho. Sencillamente es que no hay posibilidad de inserción, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, que no hay mecanismos claros de reemplazo de élites. Se produce, por ejemplo, en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, en el ámbito político, etcétera, ¿no? Bien, ese proceso, que es el que se ha estado cuarteando, tiende a resolverse como un recambio de élites. Una generación que ha sido excluida, plof, se coloca, ¿no?
los estamos viendo también en los medios de prensa, y eso es uno de los elementos de ruptura más fuerte que se están operando hoy. Es decir, que ante el cierre, pues surgen movimientos que tienen una expresión en el 15M, surgen iniciativas periodísticas, culturales, políticas y tal, que apuntan básicamente que una élite que no es reconocida y entra y quiere entrar, digamos, como en el establishment, en lo que sería pues reclamar sus propios derechos, ¿no? La cuestión es si esto se puede cerrar del todo, ¿no? Y yo creo que lo que vamos es una combinación de dos cosas. Va a haber recambio de élites y va a haber otro proceso que no es absolutamente o clara y de forma definitiva que el régimen sea capaz de absorberlo completamente. Porque lo que está laminando, ya no en términos superficiales, sino en términos más profundos, era lo que era su base social, su base de consenso, que era la capacidad de que existiese una clase media lo suficientemente amplia como para mantener, pues, si queréis, unos niveles de consumo, de bienestar, de integración, que mantuviesen, pues, la paz social. Eso yo creo que se ha ido deteriorando y que no se va a resolver ni siquiera con un ciclo económico expansivo. Es decir, que hay tendencias de fondo que apuntan a que ese cuerpo social basado en las clases medias se está fracturando y que esa fractura o esa tendencia es de largo recorrido, ¿no? En ese terreno podemos pensar que una parte de esos sujetos de clase media se estén componiendo políticamente de otra manera. Yo explico los movimientos sociales, es decir, la propia experiencia a la cual nosotros venimos y que estamos aquí representados en la mesa, de ese modo. Formamos cooperativas, formamos medios de subsistencia alternativos, formamos contrainstituciones, formamos medios de expresión cultural alternativa, etcétera, ¿no? Contrahegemónicos, podríamos llamarlo, y eso tiene un recorrido que empieza en los años 80 y que no para, y que sigue creciendo, ¿no? Y que sigue acumulando, ¿no? La otra cuestión es, ¿hay dentro de los otros segmentos, eso que podríamos llamar las clases populares, los proletariados de servicios, los marginados, los excluidos, las nuevas clases obreras, cada vez más etnizadas, cada vez más feminizadas, procesos de composición política o de articulación política? Yo creo que a nivel incipiente los hay. Lo que no hay es una alianza con estos que acabo de comentar, que son más bien de extracción de esa fractura de las clases medias. La solución política al régimen tiene que pasar por ese tipo de alianzas sociales, que se dan por abajo y luego se articulan políticamente, o en paralelo se articulan políticamente. A día de hoy lo único que vemos es que lo que está sucediendo dentro de esas clases medias tiene una voluntad, una vocación de representar políticamente, si queréis, a los excluidos, a los barrios, etcétera, tal cual. Pero eso, mientras que no tenga capacidad de expresión y de organización política autónoma, pues no puede tener un recorrido muy largo. Sin meterme en Barcelona en Común, o sea, en ahora Madrid, ¿vale? Y en el embrión, que es más Ganemos que Podemos, había reuniones de la coordinadora que decíamos, ahí va, pues es que aquí hay más doctorandos y doctores que licenciados. O sea, y gente de lo que llamaríamos barrio, sí, alguno vive en un barrio, sí, yo vivo en uno, pero vamos, eso no quiere decir que te haga de barrio, vamos, por decirlo así, ¿vale? Ahora, cuando miras el mapa de voto, curiosamente, las dos Vallecas, más centro, es decir, Malasaña, Lavapiés, que son los dos polos, y algunas zonas, si queréis, de Carabanchel, Villaverde, Usera, igual que aquí serían No Barris, ¿no? Y pues yo qué sé, Chita Meridiana, Torrebaró, etcétera, tal cual, son los que componen las grandes concentraciones de voto. Pero es una representación delegada. Y ahí hay que poner muchísimas interrogantes, porque tal y como se produce ese voto, no es en términos de vuelve la representación y se recupera la representación, la crisis de representación por fin se supera, sí me representan. Yo eso creo que no funciona así. Funciona más bien por decir, bueno, estos parecen un poco más legítimos, echamos a los otros, etcétera, pero no hay un reconocimiento, porque es que no hay ni una sola figura que sea como ellos, ¿no? Bien, ese yo creo que es el reto a medio plazo, es decir, cómo se genera esa alianza social que es a la vez política. En la transición existió, y existió básicamente del lado de las clases populares. O sea, cuando hablamos de centralidad obrera, eran los estudiantes los que querían ser proletarios. A día de hoy eso no es así, ¿no? Básicamente, ahora mismo lo que existe es una política, si queréis, de cuidado, que puede ser absolutamente bien intencionado, pero no deja de tener algo de católico, hacia los excluidos, ¿no? Es decir, de hacer políticas sociales, etcétera, tal cual, pues no, lo que hay que construir es contrapoder, y sin eso no hay política, vamos. No sé si... Yo la pregunta no hay... Yo... Hay otra...
otra cosa que es como importante a la hora de, que creo que es como muy indicativo, que además no es idea mía, sino de algún compañero, sobre todo de chavales, que es básicamente cuando uno quiere discriminar cuáles son los componentes profundos de un movimiento, es decir, si funciona más bien en términos de recambio de élites o funciona más bien en términos de una composición política que apunta hacia un contrapoder, es cuáles son los valores que ahí se están expresando, no los que se verbalizan, sino los que se articulan verdaderamente. A más meritocrático es el espacio, más clase media es. A más igualitario, aunque se valore el trabajo y se exija a muerte, pero todos valen igual, más populares. Y eso yo creo que es como la prueba del algodón, ¿no? No sé si lo veis así, pero a mí me parece meridiano. Yo muy, muy, muy rápidamente. Lo que he apuntado, ¿eh? Si me dejo algo después me decís. Primero, hoy más directa la cuestión de las élites. Claro, ahí hay un doble escenario, ¿no? Las élites que quieren cerrar respecto al proceso que vive Cataluña, llamarle proceso soberanista, independentismo, proceso o procesismo, porque ya no sé dónde estamos. Bueno, sí que sé dónde estamos, ¿eh? Estamos en la Hidra Cooperativa presentando el libro de Manuel y hablando del capitalismo senil en el área metropolitana. Pero hay dos. Hay las que quieren evitar cualquier cambio político. Las que quieren evitar cualquier cambio político, sea en el Estado, sea en Cataluña, ¿no? Eso, vete a Emilio Botín. Digo Botín y me pongo afónico. Dile Emilio Botín, que lo dijo en su momento, ¿no? Que le preocupaba Cataluña y Podemos, lo dijo Morgan Stanley también, Cataluña y Podemos. Hay un doble escalón, desde que hay un puente aéreo, o hay el Conde Godó y la Caixa, y el mismo presidente del Sabadell, que dijo que hacía falta un Podemos de derechas, ¿no? Esa revolución pasiva gramsciana, ¿no? De vender algo nuevo que no es nada más que el antiguo régimen. Ese es un esquema, existe, está ahí. Solo hay que ir a Fainé o a Godó, pero también hay otro interno, que también hay en el proceso soberanista, que es muy transversal. También hay una, ¿no? Hay un sector que es de orden, vamos a decirlo así, que quiere que todo sea muy controladito y que no cambie, ¿no? Y que nadie ponga en duda ni Barcelona Walls, ni Congress Mobile Congress, ni el Mobile Congress, ni un esquema de reproducción. En el caso catalán, pues muy vinculado a la industria del turismo, a la tercialización de la economía y a la integración activa en lo que significa el cuarto motor europeo, esa banana que iría hasta Marsella o que iría hasta Suiza. Por tanto, en todas partes hay élites, y tanto en el proceso soberanista como en el marco de Estado hay élites. La otra, yo estoy absolutamente de acuerdo, y creo que las veces, bueno, eso Marx lo dijo a la trilateral hace un año, cuando el verbo en inglés es difícil de traducir o no, tiene varias acepciones, pero les dijo: yo estoy reconduciendo el proceso, ¿no? o encauzando, ¿no? Para que no se vaya de madre, ¿no? Entonces, no, ese es mi objetivo. Se lo dijo en la reunión que tuvieron aquí en Pedralbes, donde si no, pues con la trilateral. Lo otro que ha dicho, una cosa más que me parecía absolutamente interesante, así también, el tema de ese despotismo democrático de por la gente pero sin la gente, a nosotros eso no nos sirve. Nosotros, ¿no? Ese zapatismo del sur de Europa es nunca más sin nosotros, ¿no? Entonces el protagonismo lo tiene que tener la gente. Y eso también hay que hacer la autocrítica. La Verneda, Nou Barris, San Martí, Nou Barris, esa despolitización, esa cultura de relación, quien más la impuesto fue el PSOE en su momento, que ha estado 30 años con una alienación, ¿no? Y un llamamiento explícito al clientelismo, a no movilizarse, a no generar espacios autónomos de contrapoder, de empoderamiento cultural, incluso, que eso ha sido la gran condena de las clases populares, ¿no? Y aún así es ahí donde están los potenciales democráticos, y también, insisto, de la crisis de despolitización. O sea, no es, yo sigo pensando eso, que es más una movilización electoral que obviamente no sociopolítica. No está la PA, se han construido dispositivos nuevos, y la última es obviamente así, una broma que oyendo a alguien que hablaba del PSOE de la traición, dije: hombre, quien no ha luchado no traiciona. Por tanto, el PSOE, ¿no?, que también se recoge en el libro, pues en 1963 eran 1000 militantes, fundamentalmente en el exterior, ¿no?, y quien se había dejado, ¿no?, la piel en la pista de la vida y de la lucha era el movimiento obrero,
comunista y, ¿no?, y extracomunista hacia la izquierda, lo digo como metáfora, que al final es un dispositivo de control. Para mí el PSOE, Convergencia, Comisiones y UGT son dispositivos de controles de la gestión del capitalismo a partir del 79 en el Estado español, y de desactivación también. Y la coña también es lo de la mayoría silenciosa, ¿no?, que es siempre la trampa pertinente. Y hago la metáfora con el 15M. El 15M fue una explosión compartida, colectiva, común, en las plazas y en las calles, discutiéndolo todo, pero acordaros que el 22 de mayo nos vino la hostia. Ganó el PP, ganó Convergencia y ganó Plataforma por Cataluña, en el caso catalán, con los resultados, o sea, la dicotomía de un movimiento social muy potente, como no se había visto nunca, pero después las urnas estaban llenas de votos azules. Y creo que no... Que si todo sale mal, que también hay que aprender, que es una posibilidad, también habrá que aprender la transición. Y es el esquema que decía Manuel, o sea, es no irse a casa, el desencanto, la desilusión, es entrar en una lógica nueva, conflictual, pues con nuevos espacios sindicales, pues que podía ser un esquema más portugués, por ejemplo, que no tiene nada que ver, ¿no?, con el que se intentó entonces, o no sé cuál, pero seguir luchando y abrir espacios de autonomía y de libertad, que eso es al fin y al cabo lo que creo que comúnmente entendemos como contrapoderes, ¿no?, que haya contrapoderes efectivos. Y eso yo creo que también es verdad que en el ciclo de luchas antes del 15M también existía. O sea, espacios autónomos, nosotros siempre nos gusta decir con humildad de que nuestro tiempo de vida fuera del capitalismo ya existe. Nosotros no tenemos un duro ni en el BBVA ni en el Santander, estamos en finanzas éticas, y nosotros no estamos ni en Iberdrola ni en Endesa, estamos en Somenergia, y nosotros no estamos ni en Telefónica, ni en Vodafone, ni en Orange, estamos en Somos Conexión, y nosotros no vamos al liceo porque no tenemos dinero para ir al liceo, sino que ellos tienen sus catedrales y nosotros tenemos parroquias de barrio, que luego tenemos los Ateneos, y son 250 Ateneos en todos los países catalanes autogestionados, sin subvenciones, que dependen exclusivamente de nosotros mismos, y nosotros trabajamos, mucha gente, en marcos de cooperativismo autogestionario, y en nuestras casas no entran ni la C, ni la Razón, ni la Vanguardia, entra Traficantes, entra La Directa, entra Diagonal, y no sigo porque la bromita llega hasta el yogur, ¿no?, que hay gente que compra un yogur en Mercadona y nosotros lo compramos al campesino que todavía hace yogures porque todavía tiene un trozo de terruño, pero bueno, perdón. Bueno, no sé cómo están los ponentes. Te vas animando. No sé si es o no. No, a ver, yo si tenéis ánimos y hay más palabras, daría otro turno. Si no hay alguien que vaya a intervenir por primera vez, yo prometo replegarme a preguntas a los dos que han expuesto de actualidad. Vale, a ver, esperamos. A ver, espera un momento. No sé si Rubén quiere hablar. Creo que por allí alguien ha levantado la mano, ¿no? Vamos a decir lo mismo, lo sabes. No sé, bueno, no sé hasta qué punto me creo esto que voy a decir, pero igual es una variable que estaría bien ensayar. Y es, ¿no?, cuando Manuel hablabas de la composición que puede tener la Asamblea de Ahora Madrid, ¿no?, y el nivel de cualificación universitaria que pueda haber ahí, ¿no?, esa composición de... pues probablemente de una gente con un capital cultural alto, pero que también acaba de transitar por un proceso de desposesión y una rotura de lo que sería una promesa de movilidad social no culminada, ¿no? O sea, que de alguna manera eso se activa políticamente, es decir, que pese a que tengan ese manejo, ese capital cultural, o esa alta cualificación, no quiere decir ni mucho menos que tengan la vida resuelta, o a lo mejor tienen cierta capacidad de recursos organizativos, ¿no?, que otro tipo de segmentos sociales no tienen, pero ni mucho menos tienen la vida resuelta, ¿no? Y creo que ahí actúa, digo, por meter elementos ahí, ¿no?, yo creo que ahí actúa también esta generación, en la cual ha ido recibiendo esos estímulos, donde si seguía cierto itinerario, pues tenía esa promesa de movilidad social que hasta ahora no ha sido culminada, y no sé si llamaría eso recambio de élites o simplemente subsistencia, ¿no? Eso por un lado. Luego, creo que la cuestión de tildar a Barcelona en Comú, a ciertos espacios, es decir, el poder estar en un lugar donde yo creo que no, pero puede ser que se crea que con ciertas palancas institucionales se van a movilizar políticas sociales para responder a ciertas necesidades básicas, ¿no? Es decir, el que la emergencia haga que uno crea que esas palancas institucionales son una solución, que creo que eso no está en esos espacios. Pero bueno,
presumiendo que sea así, y el decir, eso es un elemento en el fondo caritativo, y en el cual lo más que se puede producir es una reificación de lo que se tiene, me recuerda un poco a la primera fase de la paz, ¿no? Es decir, cuando había esas movilizaciones delante del Corte Inglés, donde había muy poco movimiento autónomo, algunos del movimiento autónomo, pero muy poco, y se les acusaba, lo voy a decir así duro, ¿eh? Igual no, tiene más matices, pero se les acusaba un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de solidaridad produce esto cuando en el fondo es un acto caritativo, ¿no? Acompañar a la gente que han desahuciado. ¿Qué tipo de ataque al régimen, ¿no? de gobierno, al cemento de gobierno que tenemos, si en el fondo es una reificación de la propiedad privada? ¿Qué tipo de alianza interclase produce esto si en el fondo, ¿no? quien está tutorizando y acompañando este proceso son ciertos, pues sí, gente que a lo mejor maneja, no sé si capital cultural o una gran cualificación, pero sí capacidad organizativa, ¿no? Y luego resulta que la PA es un proceso de sindicalización social, que sí que ha producido alianzas interclase, que ha producido voces que enunciaban desde, digamos, como desde la culpa y de repente se politizan, ¿no? Que han pasado de exigir la propiedad privada a exigir el derecho a la vivienda. No será igual que es un ciclo complejo, un ciclo que probablemente todavía no ha expresado por qué está usando ese canal, que es el electoral, y que a lo mejor va a derivar en cosas que no acabamos de ver y que pueden parecerse a ese proceso que ha seguido la paz, ¿no? Pregunto, con mis dudas también. Pues pasemos a la rabiosa actualidad. Habitante de Chamberí en Madrid y de Poblenou en Barcelona, he votado este domingo a Barcelona en Comú y trabajo en un otro sitio en el sector de la cultura como confederal de la CNT, de toda la vida en comisiones, pero CNT desde hace 7 años. A David, la CUP hoy, el otro día en un debate que se planteaba a Barcelona en Común que tenía que tener un pronunciamiento más claro, más definitivo, más contundente sobre el tema independentista. Yo vi a Ada Colau, que en la noche de las elecciones dijo: Barcelona, como capital de Cataluña, defenderá el derecho a decidir. Bueno, yo propongo una confederación de los pueblos ibéricos como castellano comunero y, por lo tanto, incluida Castilla, que nos juntemos si queremos, y espero convencer a los que se convenzan los portugueses, porque merecería la pena, pero sobre la libertad, ¿no? Bien. Entonces, la CUP va a tirar tanto del hilo como lo hacíamos en el cainismo de los 70 y no entrar en el gobierno con Barcelona en Común, por darle prioridad al tema independentista, que defiendo, y en septiembre votaré a la CUP, porque todo lo que debilite al gobierno central, 78, monarquía, por lo tanto república catalana, cojonudo, o sea, sobre esa base. Pero, joder, después de 38 años tenemos una alcaldesa y 10 compañeros ahí que vienen de la lucha en la calle. Entonces, ¿qué va a hacer la CUP en esta situación? Para el compañero de Madrid, ganar Madrid, ya está el acuerdo, aunque no se hace público todavía, del PSOE. Y que, por lo tanto, Manuela Carmena y el equipo de compañeros, entre los que están antiguos de izquierda anticapitalista y demás, pueden gobernar. Y hasta qué punto el tema de los pactos y el tema de la diferenciación entre ideología, filosofía política y hacer política con toda la mierda que hay que manejar, pero es así, como decía Ignacio Gallego, un antiguo comunista, me decía Fito, cuando yo militaba en el comunismo, hay que trabajar metido en la mierda hasta el cuello. La cuestión es que la cabeza no entre y pegarse fuego en el movimiento real. Entonces, en Madrid, ¿qué situación ves tú de pactos y de políticas frente al bloque que están intentando las derechas y el centro y tirar de Ciudadanos para que ni esté Manuela ni esté el compañero que finalmente no será el de Podemos, el de será el exministro de Cultura, lo cual me tiemblan las carnes? Pero bueno, frente a la ESPE y el PP, yo creo que merecería la pena.
son las dos situaciones de hoy. Pactos, en definitiva, en cualquiera de los dos sitios, como necesarios o no, en el tema de cambio de gobiernos que van a tener todas las dificultades del mundo. Estoy encerrando. ¿Alguna intervención más? ¿Una pregunta, no? Pues con el suyo, pero empiezo por Rubén, ¿eh? Porque me ha sugerido reflexiones. Solo una, es más ética, ¿eh? Es más franciscano. Cuando digo esto siempre me llaman franciscano, pero bueno. Que es una cuestión de conciencia prácticamente anticapitalista antropológica. O sea, el objetivo, pregunto, ¿eh? O nos preguntamos, es que cobremos 2.500 euros, tengamos dos coches y dos residencias en un mundo global que es mitad cuartel, mitad infamia. Yo para mí ya no. Y eso también implica, ¿no? No. Entonces no puede ser la sociedad de espectadores felices, consumidores, usuarios. Yo en ese paradigma ya no creo, ya nos consideramos también mucho más quinta columna de un sur empobrecido o de muchos sures empobrecidos que otra cosa. Y de esa Europa neoliberal como máquina de guerra. Ese es nuestro concepto, que también, que es verdad, ya sé que eso, casar eso con las clases medias empobrecidas que realmente son un protagonista, ¿no? Y que también pueden decantar hacia un lado o hacia otro también, ¿no? Hacia la autoridad, hacia el miedo, ¿no? o hacia la esperanza, pero bueno, era un debate mucho más filosófico, porque a veces parece que en esquemas transicionales la gente quiere volver atrás, ¿no? Y que pueda volver el pasado no va a volver, y el pasado yo lo discutiría, ¿eh? Porque la fase de precarización del trabajo es en plena burbuja, entre el 93 y el 2007, es donde el mileurismo, nuestra generación al menos, ahí es donde conocemos, ¿no? La pobreza salarial. Pero me meto donde no me tocaban y voy a la pregunta que hacía Rolfo. Bueno, voy a ser muy técnico en primera instancia. Lo están decidiendo ahora en asamblea, porque para algo justo está convocada la asamblea de Barcelona. Ya sabes que por no ser y por outsider no soy de la CUP y no, tampoco soy de la CUP de Barcelona. Pero me parece, o sea, creo que las diferencias, ya lo he dicho en veces anteriores, ¿eh? Después si eso te paso un artículo, pero cada vez que lo digo me caen collejas por todas partes, pues bueno, vamos a reincidir en las hostias. Yo creo que nadie puede estar contento, ¿no? Con cómo ha ido todo, creo que han fallado en metodología y en contenido, pero el problema fundamental que ha tenido la CUP de Barcelona con el proceso de confluencia Barcelona en Comú se llama iniciativa. Como gestor cómplice del capitalismo metropolitano en 30 años, lo siento. La orden de Candías la firma, y siempre que digo esto me dicen, la cultura del reproche, y digo, no, la memoria política, que es un problemón. La orden de Candías, la firma Candías, la firma de iniciativa también. Y los Juegos Olímpicos son de iniciativa, y el Fórum y sus corruptelas son de iniciativa. Y la especulación financiera en este país es iniciativa. Entonces, lo que el sapo que se nos gira, sí, que se lo pregunten a Forradellas. No, lo hablamos cuando creo, a mí abrir ese debate, una cosa es el periodo 78-92, que yo ahí tampoco comparto ciertas críticas contra ciertas personas, pues, ¿no? que estuvieron en ese primer municipalismo, pero después, no, pues ordenanzas del civismo, una parte aprobadas por. Entonces, el debate ha sido fundamentalmente ese. Y después en un esquema que la memoria política tendrá que valer, ¿no? Los primeros recortes en este país son del repartito. Son los primeros que recortan la función pública un 5%. Y Convergencia tiene 3 personas ciegas por balas de goma. Iniciativa tiene 4. Y no han pedido perdón todavía. Entonces, son culturas políticas alternativas. Y yo lo que no es posible que es que el único espacio, el único tiempo real que tenemos es el espacio real que vivimos. Y cambiar culturas políticas en 6 meses es pedirle a una gente mucho, mucho demasiado. Yo creo que a partir de ahí, respeto mutuo, visión crítica. Nosotros también nos equivocamos, ¿eh? Eso no lo digo desde ninguna atalaya. Pero esa es la realidad, y ese es el, ¿no? Pisando el barro, como decías, para ver el sol, esas son las dificultades y formas diferentes de hacer. O sea, hay una ciudad más autónoma también en estos 20 años, donde yo lo digo como activista de barrio, he coincidido muy pocas veces con iniciativa. Y te conozco gente majísima, ¿eh? Hemos coincidido en las manos contra la guerra, en ahora con el tema de las AMPAs o temas de sanidad pública. Pero son dos culturas políticas muy diferentes. Entonces, la otra cuestión es la cuestión nacional.
Hombre, el culo, la cúpula no tiene porque seguimos pensando que el primer esquema rupturista que realmente tiene bases firmes, que rompe, que a veces nos olvidamos ya que hablamos de transición, con una de las hipotecas y los frases de la transición, que es la libre determinación de los pueblos, que todo el mundo reivindicaba y todo el mundo se olvidó entonces, ¿no? Pues lo está rompiendo, se está rompiendo por aquí. Y yo no conozco en el contexto del Estado español una sociedad, por muy transversal que sea la movilización, que se movilice prácticamente el 20-25% de la sociedad de forma permanente. Es muchísimo en esquemas democráticos que un 20% de la sociedad esté permanentemente haciendo vías. 2 millones de personas. Y eso no es solo por TV3. Es que no es así. No es así, porque entonces tampoco entenderíamos el esquema. O sea, regalar el proceso de convergencia o regalar el catalanismo político al nacionalismo conservador es hacerles el regalo mayúsculo que ellos desean. ¿Qué tiene que ver Micaela Chalmeta o Chirinacs con las élites catalanas? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver con Moreda, ¿no? Entonces, ¿por qué se llena Sant Boi el 11 de septiembre del 76 y Barcelona el 11 de septiembre del 76? ¿Porque por la P de Pujol? Venga, hombre, entonces no, eso no es así. Hay un catalanismo popular y obrero que viene del republicanismo, del laicismo, que existe, ¿no? Entonces, ¿no? Es como regalarles eso, pues un país a sus oligarquías, ¿no? Entonces, lo otro no, lo otro yo creo que doy por sentado que no va a estar en el gobierno, ¿eh? No, doy por sentado que no estaba en el gobierno la CUP, pero porque hay un choque de temporalidades. Y el choque de las temporalidades es, y lo digo con todo mi cariño, ya sabéis que yo la quiero muchísimo, y a todos los compañeros que están ahí, no es. Pero no sé si estamos preparados. No sé si estamos preparados. Tengo mis dudas. No sé si hemos ido demasiado deprisa en la fase de reconstrucción, y entonces eso. Y después es que es un proyecto singular, o sea, que hay más diferencias, ¿no? Pero bueno, la CUP, si no, hubiera hecho otras cosas. Hubiéramos estado dentro si tuviéramos tan claro que era el momento de asaltar, y nosotros somos más zapatistas de por abajo, de ir reconstruyendo todo lo que se construyó. Para mí la mejor noticia de la CUP, de estos resultados, que bueno, que son los mejores y tal, no es la euforia, ¿eh? Es que nosotros gobernábamos en 4 municipios desde el 2011, con un apoyo del 20-25%. Serra, Navas, Viladamat, 305.000 y 18.000 habitantes, tampoco es. Hemos revalidado con 60%, mayorías absolutas en todo. O sea, un municipalismo de proximidad, democrático, de remunicipalizar servicios, joder, eso es el mayor aval que puedes decir a que. Pero eso, y dicho de eso, yo creo que también hay que. Claro, que las situaciones excepcionales son excepcionales. Bueno, conmigo, como mínimo, conmigo que cuenten en la trinchera para defenderse de todos los ataques feroces que vendrán, más sutiles o más sibilinos, de todas las élites urbanas, los lobbies y las industrias del turismo. Y ahí pienso que bueno, nuestra función es más de escuderos, ¿no? Pero no en la gestión de un Estado, ¿eh? Porque esto es Florencia, ¿eh? Esto es una ciudad-Estado. Barcelona al final es una empresa global. Y es esa reflexión. Y es un choque de temporalidades, ¿eh? Yo creo que es un choque ciertamente de temporalidades. Y hay una temporalidad de la hora y aquí, que como diría mi querida Marina Garcés, decía, siempre que es ahora o nunca, siempre es nunca, ¿no? Como mínimo desde Antígona y Espartaco siempre ha sido nunca, nunca ha venido él, ¿no? El cielo en la tierra. Pero yo creo, y espero y deseo que desde el respeto mutuo. Ahora, también, a mí a veces también tengo un punto de añoranza, por decirlo en términos no políticos, de eso de, a mí prohibir urnas me parece grave. Prohibir urnas me parece grave. Que un 95% de los ayuntamientos de este país estuvieran a favor de la consulta del 9 de noviembre, por muy autodegradada que fuera, que era degradada por el Estado y autodegradada por la convergencia, ¿no? Yo encontré a faltar muchos compañeros, porque ahí esa, ¿no? Y al final, Ada Colau, David Fernández y Trias votamos lo mismo. Que sí, sí. Sí, sí, votamos los tres lo mismo. Entonces, que eso algunos desde Urticaria, también hemos votado juntos la ley contra la homofobia, ¿eh? Entonces, a veces yo hay cosas que reclaman un poco más de complejidad, ¿no? Y de severidad a la hora de hacer análisis políticos. Pero la respuesta es esa, que la CUP seguro que va a estar fuera, y yo creo que ahora están debatiendo si se les da apoyo en la investidura, porque es obvio que es un cambio de ciclo, o si se abstienen. Creo que es en esos términos en los que estamos. A votar en contra, obviamente, no está controlado ni como hipótesis. Eso se da por sentado. Pero entra en esas. Es un proceso que no ha sido fácil, ¿eh? Y yo también en broma con muchos compañeros queridos digo que se acabe ya el ciclo electoral, porque yo quiero mantener muchas amistades.
Entonces, el día que, ¿no? O sea, si no se pueden tener amistades, no es mi revolución. Entonces, no. Y si no se pueden mantener y discutir sanamente, yo tranquilamente me bajo, me voy al huerto y a plantar coles y cebollas y tan feliz, pero antes, ¿no? No, es eso. O sea, si no se puede discrepar sanamente y construir juntos, pero el debate interpela. Y interpela en, también en lo que decía, ¿no?, en el debate que se va a abrir ahora mismo, y paso el micro entre Rubén y Emmanuel, cómo reempoderas. Yo creo que lo de las instituciones del común es lo más importante, cómo haces que camine para que caminen paralelos, ¿no? Cómo reempoderas a los barrios y cómo tienes otra forma también de gestionar las instituciones al servicio de, y pase lo que pase, también es verdad, y con esto ya acabo para siempre, ya no digo nada más, que cabe todo, Manuel, las preguntas que vendrán, sí que es verdad que pase lo que pase, haremos Madrid, Barcelona, Comú, mil experiencias, es igual las que queráis, en todo el Estado y en el sur de Europa, y enuncian cuáles son las crisis de futuro que tendremos, y nuestros debates centrales, cómo se gobiernan nuestras ciudades y cómo se redistribuye el trabajo y la riqueza. No significa que se redistribuyan bien, se pueden redistribuir muy mal, pero eso van a ser los dos elementos de los próximos 10-15 años, cómo, ¿no?, qué formas de gobierno y qué formas de redistribución de la riqueza, y ese combate, ¿no?, por la justicia. Hay varias dimensiones que yo creo que no van unidas, ¿no? Una primera es como quitarle a la discusión esta sobre las clases cualquier tinte moral, o sea que no hay el problema de la mala conciencia no es que uno hace política y es radical en la medida en que puede. Eso yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? O sea, que uno no es revolucionario porque quiera serlo, sino porque puede serlo o está en situación de serlo. O sea, porque el contexto lo permite y porque tú estás en la posición, pues, digamos, como social, política, las articulaciones que permiten ser eso, ¿no? O que permiten llevar la situación más allá. Yo creo que sí, hay una diferencia fundamental entre lo que fue el experimento de la PA, que en realidad es un experimento que cuaja toda una larguísima trayectoria, que podríamos decir que en el caso de estos movimientos sociales se empieza a articular con los encierros de migrantes, donde por fin, por primera vez, lo que serían las áreas, en el caso madrileño serían las áreas autónomas, o fundamentalmente se han llamado así, es decir, lo que no pertenece a los partidos, lo que no pertenece a la izquierda política, a la izquierda sindical, sino que más bien trabaja sobre el territorio y que normalmente sí tiene esa extracción social, de trabajar con sujetos que no son ellos, sujetos sociales que no son ellos. La lógica de ese trabajo es básicamente la de la autoorganización. O sea, lo que se trata es de componerse con otro sujeto y que ese sujeto se autoorganice, ¿no? Y eso, a partir de ahí, es lo que se le ha dado el nombre de sindicalismo social, o que le hemos intentado dar ese nombre, ¿no?, y esa acuñación. La PA, si queréis, como es el experimento más virtuoso, la PA, y en realidad el movimiento de vivienda, bueno, no solamente la PA, es esto de desahucios, es decir, que en otros lugares se llama y se articula de otra manera, más virtuoso de todo ello. En los casos que yo conozco mejor, por ejemplo en Vallecas, los grupos PA se autonomizan de la parte activista, componen sus propias asambleas y generan sus propios activistas. Ya no necesitan de los activistas con camiseta como yo, vamos, por decirlo así, sino que lo hacen ellos mismos, ¿no? Entonces, de repente te encuentras que ese proceso ya es organizado por los afectados y llevado a cabo por los afectados. Es lo ideal, ¿no? Es decir, que tú solamente seas como un catalizador. El problema de ser ese catalizador es desde qué lugar lo haces, o sea, que siempre es un lugar ambiguo o cuestionable, ¿no? Y que muchas veces la cultura del activismo pues roza o está muy cercana a eso que podríamos llamar pues la intervención social, las políticas de gobernabilidad, que al fin y al cabo son políticas de gobernabilidad, son políticas de estabilización social. Eso es muy complejo y los que están más metidos ahí pues tienen que resolver en qué lugar están y en qué lugar no están. Otra cosa muy distinta es cuando hablamos de política institucional, que es que tengo unos recursos públicos, tengo una capacidad de acción, tengo un poder, ¿no? Yo veo bastante complicado, y eso es uno de los retos ahora mismo, y que se puede hablar, desde luego, en niveles de institución más cercana, tipo un municipio, sobre todo cuando es muy pequeño, cuando casi no hay diferencia entre gobernantes y gobernados, es fácil que la política sea, más bien, o responda, o permita un proceso de esta palabra horrible que se llama empoderamiento, es decir, de autoorganización, de generación de poder, etcétera, popular, etcétera. A medida que vas aumentando la escala, eso es mucho más complicado. Y eso es siempre problemático. Es decir, yo personalmente, las políticas sociales, si no responden, no tienen una contraparte que sea capaz de gestionar,
lo que más salta, seré muy prejuicioso, es claramente que lo que veo ahí es una política de articulación externa al propio proceso, al propio sujeto, al propio espacio, territorio que pretendes beneficiar. Yo lo veo complicado. ¿Se pueden desde las políticas institucionales fomentar los contrapoderes? Voy a hablar del caso de Ahora Madrid, yo no voy a ponerme a juzgar a Barcelona en común. Y en el caso de Ahora Madrid, yo creo que hay una tendencia, y es natural, a que el grupo municipal se autonomice del proceso político que lo ha llevado hasta ahí. Y que el caso de la figura, que no tiene nada que ver con Ada Colau, que es Manuela Carmena, por su propia condición, trayectoria y tal, opere en ese terreno. Que va a haber algunos concejales, buena parte de ellos, que van a intentar responder más a ese proceso, obviamente. Pero que ese proceso está vivo, es ajeno, no está en la institución, no depende del dinero de la institución y es capaz de llevar la iniciativa política. Es decir, o se dan esas condiciones o va a ser muy difícil que esa experiencia vaya más allá de reproducir los gobiernos PC, PSOE, etcétera, etcétera. Ese es el reto. O sea, que el reto de la innovación institucional está ahí. Y una de las cuestiones fundamentales es que tú cambias la propia institución. Es decir, las instituciones están pensadas para funcionar en un determinado contexto. En el caso de los ayuntamientos, además con la ley Montoro, se han convertido básicamente en máquinas de promoción del ladrillazo. Es decir, que las quieras quebrar y que las quieras convertir en otra cosa, en máquinas democráticas, implica una transformación institucional bestial. Y ahí, tú cuando tienes una posición institucional, estás tentado por miles de cuestiones. Ser responsable institucionalmente, tienes que obedecer a un proceso electoral que luego está en marcha a nivel estatal, tienes que responder de alguna manera a una serie de compromisos, tienes que ser bueno en la gestión. Demasiadas inercias. O sea, tiene que haber una contraparte siempre. Sí, y esa contraparte tiene que ser la parte fundamental, por decirlo así, en los procesos políticos, sobre todo llegada a las instituciones. Digamos que los techos institucionales se van a tocar, ¿no? Esa es mi predicción, mi pronóstico, muy pronto. Entonces, los que lo pueden llevar más allá, es decir, hablábamos del techo de cristal del 15M, pues vamos a llegar al techo de cristal de la institución. Los que lo pueden llevar más allá es básicamente una fuerza social que sea capaz continuamente de marcar iniciativa política, de romper el proceso, de poner en cuestión, de poner en dificultades a aquellos representantes que en cierta medida, o que en buena medida, o que totalmente parten de esos mismos procesos. O sea, que los puedes reconocer como propios, pero ocupan una posición que no es exactamente la del movimiento. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo en claro. Vamos. Hay otra cuestión que me señalabas tú, lo del PSOE, Madrid, etc. Eso son cuatro noticias. Parece que Carmona, es que como Carmona es otro concejal, que es compañero de traficantes, está ahí, o sea que estamos en la doble parte, está ahí, yo estoy aquí. Carmona del PSOE va a dar apoyo a la investidura y en principio sin condiciones. Eso de momento. Ya veremos a partir de noviembre cómo se juega eso. Evidentemente es gobernar en minoría, como aquí. Aunque allí la mayoría es un poco más grande, porque ellos tienen el 32, aquí andaba por el 20 y tantos, ¿no? Pero sigue siendo una minoría, ¿no? Y además con la lista mayoritaria que es la del PP. ¿Cómo se va a resolver eso? No lo sabemos. O sea, sabemos que hay un montón de operaciones que son fundamentales, que están puestas en cuestión. Son la operación San Martín, no sé si conocéis más o menos esto, es la prolongación del eje La Castellana de 2,3 kilómetros hacia el norte. Se supone que hay unos 30-40 mil millones de euros en juego en los próximos 10 años. Pues es difícil que eso los bancos vayan a renunciar a ello con facilidad. Y la operación Campamento, que es un pelín más pequeñita, pero bueno, es como construir aquí prácticamente nuevos barrios enteros. O sea, que son las operaciones en Madrid son de esa escala, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabemos muy bien cómo va a suceder. Lo que sí pensamos es que, desde luego, el mejor apoyo a que ese gobierno funcione en términos de radicalización democrática es que no sea simplemente como defenderlo de forma incondicional, sino que haya un proceso en la calle que sea de continua radicalización, de llevarlo más allá, de plantear cuestiones nuevas, de ser capaz de imponer una contrahegemonía, si queréis, en términos de opinión pública, en términos de movilización social, etc., ¿no? Pero esa es un poco la cuestión. Hay por ahí más cosas. ¿Hay palabras? Y es una necesidad primera. Pero ¿cómo articulamos toda esa otra gente que no se siente interpelada ni por la cuestión nacional, que es más, rechaza la cuestión nacional directamente, y cómo después no se encuentra interpelada por las personas de camiseta como Emmanuel, que van a los barrios y que es una chino lo que está contando? Porque son conservadores, porque quieren la familia, porque quieren un trabajo estable y ya está, porque votan PP
Convergència Unió o Ciudadanos. Entonces, el mapa español es azul y el mapa catalán es azul. Simplemente eso. Bueno, te tengo que decir que el mapa catalán municipal actual, sexta fuerza política el PP y séptima fuerza política Ciudadanos. Esa es la historia del país. Pero esa es la historia del país no solo desde la transición hasta ahora. Yo creo que en esa interpretación... bueno, yo vengo de barrio, yo soy de la sociedad rural de Ongo Zamora, o sea que tampoco creas que... Pero ¿de dónde vienen los comportamientos y actitudes políticas? Primero, de ese franquismo, y del franquismo sociológico heredado, de proletarios a propietarios, eso era el lema de Falange, ¿no? Para desmontar ¿no? la conciencia de clase, pues era eso, el espejismo, ¿no? Y después también, ¿por qué se mantienen las sociedades injustas con un elevado grado de fatal redistribución de la riqueza? Pues por intereses, por miedo y por ignorancia. Eso no lo digo yo desde la prepotencia, sino que es un clásico de la sociología. Hoy no cabe deducir ignorancia. O sea, 5.000 recortes en Cataluña en los últimos 4 años es solo un tercio, del agujero de las cajas catalanas. Y 5.000 millones de euros en recortes desde el 2010 es lo mismo que ha ganado la Caixa y el Santander, en los la Caixa y el Sabadell en los últimos 4 años. Y 5.000 millones de euros, para decirlo en términos feudales y clasistas, 5.300 millones de euros en recortes que estamos pagando 7 millones de catalanes y catalanas, es lo mismo que un tercio de la riqueza de los 10 catalanes más ricos. Entonces la pregunta es, Freud... Sí, no te preguntes por qué la gente se rebela, pregúntate por qué no lo hace, ¿no? ¿Y dónde nace? Pero eso tendríamos que invitar a Manuel otro día y a unos cuantos compas de traficantes para cómo son los dispositivos de vigilancia y castigo, de la cultura del miedo. O sea, eso Juliana lo explica bien también, Juliana, que es un buen cronista del, ¿no? del régimen, dice, la gente tiene miedo todavía y todavía puede perder cosas, y como estamos en un ciclo de que estamos perdiendo cosas, la gente no lo quiere perder todo. Y ahí hay una tensión que el 15M resolvió en parte, pero antes del 15M la gente, el lema era virgencita, que me quede como estoy y que la crisis le pida al de al lado y que no me toque a mí. Y entonces antes del 15M teníamos una solidaridad primaria, si quieres, tribal, te preocupas de tu madre, de tu hijo, desde el lazo comunitario, pero eres incapaz de pasar la puerta de la escalera comunitaria y preocuparte por la señora María, que sabes que no cena, o por Zaida, que están a punto de desalojarla, o por, ¿no? Entonces nace esa tensión también de unas estructuras de poder que entran por la tele, que son ejércitos del siglo XXI, y te meten el coco del racismo, ¿no? Esa racialización también, ¿no? de la diferencia, que es difícil de combatir, ¿eh? Esto es vivir, es luchar, es achicar agua en un naufragio, vamos a decirlo así, ¿no? Y la verdad de la cocina no es el hambre. Para algunos sí, pero esa realidad a mí es lo que me desespera. Pero, ¿no? Pero bueno, a Espartaco lo mataron esclavos, y lo digo con todo el respeto a todos, ¿eh? Pero el drama es ese. El drama es que los comportamientos y actitudes de clase coherentes se reproducen en el gueto de Pedralbes, municipales. Domingo pasado, 97% del voto PP, Convergencia y Ciudadanos. El día que esa actitud se corresponda en, es igual, en Nou Barris, en Cornellá, en el Baix Llobregat, pues ese día cambian, ¿no? Se altera el orden político. Pero ahí, y después yo creo que donde soy yo más, hay un profesor que nosotros siempre nos decía que la transición en la facultad, que es muy bajo, que lo conocéis, que es Óscar Rebollo, y yo creo que lo más revolucionario que nos dijo un día, dije yo, mi cabreo mayor con el PSOE no es que nos metan en la Comunidad Económica Europea, que era inevitable, o sea, no es que nos metan en la OTAN, que al fin y al cabo también era, ¿no? Dice, es que la revolución posible era la de la educación y la de la cultura, porque ahí había autonomía, en unos valores compartidos nuevos, en un empoderamiento vecinal, y eso es lo que es, que no es que lo potenciara, es que lo desmontó, se lo cargó, y en vez de entrar, ¿no? No sé, o sea, ¿cuál es la potencia de la cultura? De la cultura popular, digo, que quien ha leído a Dickens no firma una hipoteca, y quien ha leído a Kafka va a un juicio sabiendo que le van a caer de hostias por todas partes. Eso es igual que el refranero popular, ¿eh? No hace falta ser, ponerse elitista. Bueno, Dickens es popular, ¿eh? No, Dickens es popular, sí, Oliver Twist, no, no es, pero desde esa lógica,
de que ese fue el dispositivo de control y de anulación del potencial emancipatorio. Y Óscar Rebollo decía, lo que es imperdonable es lo que hicieron en el ámbito de la educación y en el ámbito de la cultura, porque ahí sí que podríamos ser una sociedad mucho más libre, ¿no? ¿No? Y mucho más encharchada, mucho más comunitaria, mucho más compartida. Y lo que nos vendieron es por lo tuyo, ¿no? Y Azcona, el fenómeno guionista que tanto queremos, que decía que en España la política se resume en dos frases: usted no sabe quién soy yo y qué hay de lo mío. Y eso a veces parece que sigue pasando. Perdón por la... pero no, pero es así. Y nuestro esquema es ese, ¿eh? Ahora no lo digo David, ahora como CUP, nuestro esquema es reconstrucción sobre las cenizas de la pérdida de conciencia, de clase, de la pérdida de memoria y de la pérdida de cultura autónoma. Y lo que nos ha salvado a lo largo de los tiempos ha sido eso. Cuando teníamos cultura autónoma, cuando teníamos memoria, sabíamos qué no habíamos sido, dónde estábamos, dónde queríamos ir, y cuando hay conciencia y cuando hay potencia política.